secos. Empiezan a aplaudirnos a ese equipo, los curiosos paredes. Deja el drama atrás. Dale play a la New, porque ya es la hora. Temas para comentar. Noticias, audios, pero siempre todo en broma. Ahora te van a columpiar. Ahora somos más. El sentido del humor. Te van a columpiar. El sentido del humor. El mejor estelar. El sentido del humor. Empiezan a sonar. Cállate, con chico. ¡Bravo! ¡Hola! Capítulo de Sentido del Humor, mi nombre es Marcelo Valverde, bueno, junto a Don Comedia, Don ¿Estás apurado? Y también está Navalón, porque estamos tarde, entonces para toda esta parte rapidito, un saludo a Blanconero, blanconero.cl, también arroba Blanconero, sanguchería en Facebook e Instagram. Se reivindicó, trajo una chorrillana gigante. Trajo la manza, ni que chorrillana, el bajonero. Muchas gracias, bajonero. Gracias. Y también, a lo importante. Tenemos a Fireball. Fireball está de vuelta. Cinnamon Whiskey. ¡Bravo! Porque el que gusta, repite. Con su delicado sabor marrón. Tan tentador. Oye, me llegó felicitaciones de 1733 por el mes. Por la creatividad. Que me lo mandó un auditor. No recuerdo su nombre, pero él me dijo, Don Comedia, por si le sirve. Y lo agarré y lo... Bueno. Claro, dijo, de hecho, como lo puso en el grupo, como... Mira, no quedó tan bien, tal vez, pero para la publicidad está perfecto. Le encantó. Como ahora parece hecho, que solo quieren que haga referencia a los Simpsons. Tanto el pisco como Fireball los importa Santa Rita. Ah, es la misma señora. Somos parientes. Sí, es la Rita. Parientes, así que no nos pongan uno contra el otro, porque todos ganamos. Hoy a mí todos me podría auspiciar el vinito Santa Rita. Pero... alguna hueita, wow. ¿Por qué no hablan entre los dos con ella? Puta, eres que... Para que me caiga algo a mí también. No, no, todo bien, pero... Sí, es que mire, sí. Es lo único que pido. Bueno, por algo será también. No, se da. Mira, yo sé que no soy marca. Yo sé que no soy marca. Pero puta, man. Puta, pero yo... Butana dice, buena cabrón, notición. El León, su programa radial, reveló hoy que Don Comedia es hijo de Álvaro Salas. ¿Quién? El León en el... Pongámonos serio. Reveló que... que el hijo de Álvaro Salas. Qué buena. ¿Capaz? Se supo. Puede ser. O sea, que cualquiera de los tres podría ser hijo de Álvaro Salas, siendo que nació en distintos lugares de Chile. Pero más o menos en la misma época. Pero la pinga de Álvaro Salas. Pinga loca, pinganilla. Trasciende toda frontera. Es la pichula bolivariana. Oye, ¿y este con bebida cómo queda? Matando el... No sé, pero hay combinaciones que se... Hay como tragos hacer, que se pueden hay preparar. Como tragos que se pueden preparar con el fervor. Este debe quedar bueno con estas bebidas que son como... como tónica, isotónica, claro. Estas cosas, y con unas cositas, unas yerbitas. Claro, y su sombrilla. Pito antes para... Qué rico. Que es lo mismo lo que también. Ponte un jazz. Me gustó el jazz del otro día. Sí, el jazz de Fireball. Le da todo el toque. Hay una lista en Spotify que se llama Fireball Jazz. Música para tomar Fireball. Sí. Deberíamos hacerla. Y como para ver Twin Peaks también. Claro, la musiquita. Va pasando por distintos estados. Me gusta esto, pero me siento como Jerry Seinfeld. Permiso. Jerry Seinfeld ni tomaba, ni fumaba. Ni hacía un programa de radio. No, pero el documental de Jerry Seinfeld, que es que no está música. Claro. ¿Comedian? ¿O Jerry Seinfeld o...? Puede ser el nombre del otro. Orny Adams. Orny Adams. Es que nadie lo quería. Yo estoy muy cerca de ser Orny. No, si uno puede ser Orny Adams en tu cerebro, pero no en la vida, no en la sociedad. Igual ese documental está editado. Todos los documentales están hechos para finalmente mostrarte un punto de vista cuando particular. Cuando salga el de Copano, ahí vamos a ver quién es el Orny Adams. Ahí vamos a ver quién es el Orny Adams. ¿Tú sabes que Pitbull le hizo una canción a Fireball? ¿Sí? No, sí, pues sí. A ver. Fue el himno de Fireball en un momento. El himno de Fireball. Mira, embajadores. Igual a todas las canciones. No sé, puede ser la del mundial. Todas las canciones de Pitbull son como muy Javier Amena. Bueno, lo escuché como cuatro canciones de Javier Amena y dije, uy, la canción larga. Bueno, como sí, como Jamiroquai. Es como la misma, güey. Espérate, mira. I'm a Fireball. ¡Oh, pero súper buena esta canción! Este es del Morandé. ¡Viene de Morandé! Oye, recuerden que pueden llamar al más 569-5862-4039 y dejar su nota de voz.
Y también escribiendo con el hashtag el sentido del humor. Oye, sácate un fireball para acá, pues. Sí, pues tírate uno para allá. Pero en la taza. Mira, en la taza. Pero en el, pero puta que soy hueveta, weón. Pero, oye, mira la capacidad motriz que tiene Dimen. Siempre bota algo, la cagó. La incapacidad motriz. Claro. Ahí está, era mucho, prepárale hielo. Un fireball ahí como corresponde. Mira, vamos a enseñar a preparar un buen fireball. Mira. Le echas hielo y luego un fireball. Con hielo, agarra de fireball y se le echa. Hasta donde queráis. ¿Queréis que hiciera hielo? Le echas y queréis que baile la botella. La guata, oye, la ¿dónde mía aprendiste eso? Puta, tuve 8 años en la escuela de Batman de. ¿De Batman y Robin? De Bruce Wayne. Bueno, la medida del fireball es unos cuantos dedos de fireball y nada más. Eso, claro. Claro. Sí, de hecho, cuando me lo mandaron venían con unos shots. ¿Unas medidas? Sí, pero no lo voy a andar trayendo porque se pueden romper, qué sé yo. Sí, ahí sería mucho. Sí, pues. Ay, y no sé si conté esa, pero también venía con una tabla. Ah, pero parece que te conté a ti. Sí. Pero venía con una tabla como con dos hoyitos. Pero la weá parecía como un snowboard, no cachaba que era. Como que era un juego muy raro. Claro. Venía, y lo que caché es que caían dos vasos de shot, pero no sabía si era solamente para dejarlo en la mesa o qué. Y la weá es que esa tabla, tú le pones dos vasos llenos de trago. Entonces lo levantas con otra persona y te lo tomas al mismo tiempo. ¿Cachai? Ese es como, como el desafío. Como que los dos se toman la tabla. Como las bicicletas para pololo. Una cosa así, pero para alcohólico. ¿Cachai? ¿Y tú eres pasivo que al medio? No, es para que no tengan que estar. Pero ¿podréis poner la chorrillana en medio? Claro. Los dos. Y nos ponemos los tres. Ustedes dos se toman el shot y yo me como la chorrillana. Listo, todos ganamos. Para la otra. Iba a decir win-win, pero eso me hizo acordar. De win. De win. Porque ahora me di cuenta, o sea, me di cuenta porque la gente me lo dijo. Que decís win. Que digo win. Ah, pero yo pensé que lo hacía a propósito. Para no, porque hablo mal nomás. Porque, o sea, yo nunca pensé que se notaba. Que íbamos a ir a win alguna vez. No, yo nunca pensé que la gente iba a decir, oye, no está diciendo win, está diciendo win. Win. Es que yo pensé notaba. Que era como que sonaba nomás. Win. Se notaba win. Mucho. No, yo no noté, pero dije, ah, está weando. Como que estoy diciendo como win, como con W. Claro, como ganar. Que al final es una doble V. Y claro. La V suena distinto a la B. Sí, po. Entonces no es win, es win. Claro, porque la B es bilabial, claro. Larga. You win. Win. Así que perdona a toda la gente win, a la que ningunié durante toda esta semana. Nimbunié. Puta, hablo tan mal. Dale. Pero bailáis también. Pero bailarán bien. Hoy día nos vamos de disco. Hoy día más ratito vamos a estar en la Tempo de Win para que vayan. Todavía pueden comprar sus entradas, me imagino, porque oye, a las es lo que nos de vamos a demorar a llegar allá. Hoy la wea ordinaria. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Win. No. Puta, sí, pero es lindo. ¿Qué? No, ir a las 12 era no. Me acordé cuando acompañábamos a la Tencha, weón. Ah, pero es que esos bares son así, po. Porque para que la gente tome y todo, y más hacía como bar. Después caché que es un bar que está como adentro de la disco. No es la disco. No, mejor, pues yo me seguía a actuar como en la disco. Yo también. Y no, pues yo dije, bar. Puta, van a estar todos bailando, van a interrumpir la música y ahora viene la comedia. ¡Buuuu! Me pasó eso una vez. Me pasó eso mismo en la universidad. ¿Qué te pasó? En la universidad yo hacía stand-up, pero muy amateur. Muy amateur. Unos monologuillos de vez en cuando. Y me acuerdo que para el día del alumno había hecho una hueá para la facultad de matemáticas y ahí salió la zorra. Yeah. Entonces como dos meses después hubo otro evento. Ya, pues Luis, tírate una. Claro, los chistes de Luis. Preparé una cosita y todo. Y el organizador sacó hueá, oscureció, subió la música, estaban todos carreteando, 9 de la noche, ya todo pasando, medio oscurado. Porque partió como a las 7, ponte tú. Y se apaga la música. Llegó la hora de reír. Llegó el buen humor. Había cualquier predisposición para reír. Nada, pues bueno, me subí unas pifias así, pero ya. Ahí me retiré de la comedia. 2 años. Después volví. Y así estoy. Y ahora hoy día voy a enfrentar a tu monstruo. Hoy día me retiro o no. Una vez me pasó algo parecido en un. Era el como la fiesta de fin de año del trabajo de mi hermano. Y lo hicieron como en un local así. Eran, no sé, 70 personas, 100 personas. No, como 70 personas en el cielo. Y entran como 100. Claro. Te gané. Sí, pero te tenían platito. No, era la Universidad Católica, no era hueá puma donde trabajaba tu hermano. Estaba de cename. Pero no a los niños, pues a los trabajadores que son más puma. No, y ya se supone que como que era una cena, terminaba la cena, después venía mi show, y después venía la música y el baile. Venía mi show y después venía yo. Y después venía la música.
Ya, po. Y de repente veo que como que está terminando la cena y empiezan a poner la música antes que termine la cena. Oh. Entonces dije, ah, Casa Fe, po. Pues yo no quería hacerlo. Casa Fe, eso es una... Acá, Safé. Acá, Safé. Ah, dije, aquí me libré. Casa Fe, un ariqueñismo. Casa Ferus. Un ariqueñismo. Un latín. Un ariqueñismo. Es como si camuflajeado con Arjona. Ah, sí, camuflajeado. Ya busqué años la palabra si camuflajeado pensando que existía. ¿Y? Era un si camuflajeado. Sí. Los centroamericanos le dicen sí. Al camuflar le dicen camuflajear. Camuflajeado. Mira, sí, yo soy tan ignorante que no conocí ni la canción. No, que para mí camuflajear. Ah, oh, está bien. Camuflajear. ¿No notaste que estaba mal conjugado? Sí, camuflajear. Ah, oh, sí, pues, eso. Ya, pues la cosa es que puta empieza la música y se abre el bar abierto, todos empiezan a tomar y todo. Ya yo empiezo a echarle la talla a la jefe, digo, tomando fe. Ah, mejor no lo hago, no, si más ratito, no, ya. Dieron como la una. Y yo estaba tomando poquito porque tenía que actuar. Pues ya dieron la una y dije, ¿sabes qué? Ya sí, es muy tarde, la están pasando súper bien, da lo mismo. Todos bailando adentro y todo. Y yo, ya, da lo mismo. ¿Qué año fue esto? Esto fue hace como 2 años. Ah, ya. Como que yo me había venido a Santiago y estaba en Arica. Ya. Y dije, ya, me puse a tomar. No, ya, métele para adentro la piscola. Whisky con energética, métele para adentro. No, por el normal. Ese con energética, un poquito de energética, bien igual. Sí, el trago con energética con Red Bull se llama F-bomb en inglés. F-bomb. F-bomb. Porque te da como... un paro cardíaco. Es como un paréntesis. Llegué a la pega contando esta weá. Oye, ha sido la sensación de la semana. Weón, la cagó. Y me decían qué era. Si era. Me dijera whisky, pero ¿qué era? ¿Scotch o bourbon? Ay, cállate, conchito. Y le dije, ¿qué? Me dijo, no, porque como el vino tiene cepa, claro. El whisky también. Y le dije, no sé. Pero es scotch. A ver, debe pero decir. Pero me dijo, no, si dice me scotch. Dijo el whisky, o sea, el bourbon es como el Jack Daniels. Mm. Entonces yo una vez había probado eso y lo encontré como sabor a parafina. Entonces dije, ah, debe ser scotch. Uh-huh. Porque a mí el scotch era esa wincha para pegar. Guapo. El escocés. Claro. Bueno, para la gente que sepa. Sí, no, si dice ahí, po. ¿Dónde dice? Pasa acá. No lo vi. Pasa dice, por acá. ¿Pero qué me lo ganas? Estoy mintiendo. No, si lo gusta, la mierda. Pero así, bueno, no. ¡Ah! Estoy mintiendo, güey. ¡Ah! Si lo vi, pero si yo lo leí el otro día. Estoy mintiendo, güey. ¡Ah! Estoy puro mintiendo. Ah, no está. Esta es una botella. No es la misma. La bueno, la cosa es que 2 de la mañana, yo pensé que ya había zafado, ya estaba medio curado y todo. Y dice, ya ahora, y cortan la música y me toca entrar. Oh. Todo sentado alrededor, así como en un círculo. Como de silla, atrás de otra silla, como eran como 3 líneas de silla alrededor mío. Y yo empiezo, y sabéis que súper bien al comienzo. La primera mitad súper bien porque la gente sabía alguna historia familiar de familia. Entonces pues empecé a jugar con eso y todo. Estaba un abogado que había defendido a mi papá en un tema, la cuestión. Empecé a jugar. Y el abogado era seco, pero estaba súper curado, entonces lo hueveaba y la hueá. Puta, súper bien, mis tallitas, todo. Pero ya ahí se me acabó la primera parte y después ya venían solo chistes de masturbación, ¿no? Y ahí empezó en una cuesta abajo. Y después ya empecé a contar, porque entre medio, mientras tomaba, se me acercó un compañero de trabajo, mi hermana, y me dijo, oye, también me hacen unos chistes. Mm. Y mi hermana me dijo, ese weón siempre empieza, cuando está curado, le gusta contar chistes. Y eran chistes malísimos. Y empecé a contar esos chistes. Como que ya no, quería zafar de alguna forma y empecé a contar esos chistes. Oh, y terminó tan mal. Y el problema es que como la película, si al final es malo, queda todo malo para atrás, ¿cachai? Todo malo. Entonces, ¿cuál fue mi única forma? Dije, de aquí, lo que queda de carrete, voy a ser el weón más chistoso del mundo. Para que la gente se quede con... Oye, el weón chistoso. No me acuerdo si cuando actuó o después, pero puta, el weón chistoso. Quedó la nebulosa. De... Claro, entonces que ya quedara la idea de que era un weón chistoso, ¿no? Y fuiste chistoso toda la noche. Chuta, más chistoso que la chucha. Pero al final, ¿no? Antes de irte, dejaste una cara muy fuerte. Me caí arriba de una mesa, weón. Le pegaste un cabro chico down. A un niño de cename down. Y quedaste como el wea pa. Claro, el no, wea ahí esa fe por lo menos en la parte de. Me acuerdo cuando se casaron los amigos de mi polola. ¿Ya? Se casaron en verano y me pidieron de regalo que yo hiciera stand-up. Ah, ya, como un discurso stand-up. Claro. Entonces yo preparé un discurso y toda la wea. Y lo hice. ¿Ya? Fue incómodo. Sí, la gente se reía, pero no se reía como se ríen. Cuando la weá está ensayada, pues esa weá la escribí el mismo día. Ah, no, claro. Como que la escribí el mismo día, porque más o menos yo tenía una idea con... Ahora, igual salen chistosas a veces las cosas cuando tú como que estás muy fresquita. Sí, como aparte que... eran como códigos como súper... Como de amigos. Claro, no sé, pues como que yo escribía esta... Porque me daba risa que esta fiesta siempre... Siempre la iglesia, siempre la parte fome queda súper bien ubicable.
Ah, claro. Siempre es como, oye, ¿dónde es la ceremonia de iglesia? Puta, en Gran Avenida con departamental. Una buena, sí, pero claro. No te podéis perder. En la plaza central, ahí está. En la plaza Italia, al lado. Claro. La parte lateral. Y la parte entretenida, puta, tenéis que tomar camino Lonquén, güey. Y tenéis que pasar por un pedazo. Siempre la fiesta queda en una parcela, claro, culiada. Sí. Entonces, eso era divertido. Porque estábamos en una parcela culiada en camino Lonquén. Claro. Y unas cosas así, más otras weas que sumé y resté. Y funcionó bien, pero. Pero no, yo dije, esta wea lo hubiese preparado mejor. Y se dio muy chistoso. Bueno. Claro, porque en esos casos, por ejemplo, a lo mejor si hubiese sido, no sé, po, el hermano al que se casaba. No, la live. No, por eso, ahí es más fácil porque conocía a todos los invitados, po, claro, porque son amigos de la infancia. Yo lo único que sabía era que la señora, la novia en este caso, era amiga de Ana, entonces era estudiante de enfermería, era estudiante todavía. Claro. Y todos los otros amigos del novio eran médicos, porque él era médico. Entonces claramente hay una diferencia entre los médicos y los estudiantes. Claro. Entonces por ahí van los chistes. De que los regalos eran con tarjetas Junaeb, los de la novia. Ya, como todas estas diferencias entre ser estudiante, claro, y ser médico. Y como es que las mesas las separan como por temática, claro. Acá está la médica, acá está la mesa no sé cuánto. Entonces como por chistes de clasismo. La funasa, no, claro. Un chiste de clasismo. Que mesa al final así que se enoje la mitad de y la otra mitad. Se reían. Claro. No, pero lo que iba yo es que es distinto cuando soy alguien muy cercano al que se casa. Entonces conocí también a los invitados, ellos te conocen a ti, entonces se genera esta cosa como de confianza, como acá, claro, con acá pase libre. A como cuatro amigas de Lana y como y de el carrete, novio. Me imagino, y sería. Nadie más. Entonces era como un weón que no conozco, que se está haciendo chistoso. Sí. Me hacía mataca porque soy pobre. Sí. Entonces como que para la weá, pues. No, pero en realidad me reí más de los que tenían plata que los pobres. Yo bueno, o sea, pobre. Burla de mí que soy médico. ¿Y por qué tengo que andar escuchando esta weá si salvo vidas? Claro. Era forense, igual. No salváis nada. El forense, de hecho, el forense es como el médico malo. Es como, claro, el médico que no tenía. Es que sacaba puro. Como que se le moría toda la. No, sí. Nada. Hoy no sabéis nada que se me revivió un weón. ¿Cómo? Sí. Bueno, a lo mejor cuando hacía la práctica le decía, puta, de no, se te murió. Sí, pero murió de. Y salía toda la weá. Ah, mira, para forense, sí. Y cuando yo estaba en el colegio, en mi casa, bueno, desde chico me querían inculcar que yo estudiara medicina, po. Y a mí no me llamaba la atención, pero la sangre y toda esa weá, que se te muriera alguien. No me llamaba la atención. Entonces, la sangre. Entonces, mi mamá dice, pero por último, forense. Menos mal lo dijiste de mí. Que es la peor parte, sí, de sí, que es lo que te molesta. Sí, pues. No, nunca hubo caso con que me llamara la atención la carrera. Tú eras la psicología, la mente, la mente humana. Y aquí estoy, aplicando. Con tu aplicando todo mi conocimiento. Con tu bolita de monito, comiendo chorrillana, tomando. Pero ni siquiera psiquiatría. No me gusta. A ti lo que no te gusta es la bata blanca. Claro, no me gusta el uniforme. ¿No te gusta la sangre? No me gusta. No me gusta la sangre tampoco. ¿Y si hubiese sido mina, qué hubiese hecho ahí? No sé. ¿Qué serían tantas cosas tan distintas? ¿Ah? ¿Sería toda su vida? Sí, sería todo distinto. Quizás a lo mejor sería un médico de la zorra, po. Sería una gran doctora. Pero si no te gusta la sangre. No, ya a ella no le gustaría. Si no, gustaría. O sea, no le gustaría, pero ya sería. Mi vida habría sido completamente distinta. Ah, sangre. Pff, mea wea. Se convierte en una asesina en serio. Una asesina en serio. Le gusta mucho la sangre. Que me llegue la regla. Que me llegue la regla. Tomando hormonas para. Claro, para que le llegue. Esa la regla cada 3 días. Claro. Esa es como pastilla anticonceptiva que te llega poquita regla, pero siempre. Sí. Siempre tienes tu cuotita de sangre ahí. ¿Ah, sí? ¿Existen algunas pastillas que te anulan la regla? Sí, como por 3 meses. Que te llega como cada 3 meses. Sí, pues después botáis un coágulo que te lo encargo, conche tu madre. Con esas pelotas para relajarte. La pelotita antiestrés. Oh, aborté una pelota antiestrés. Qué brígido, man. El tema de la regla. De la regla. Claro que sí. todo un mundo. Es un mundo aparte. Sí, pues un mundo, claro, que no dominamos. Para nada, pues. No, podemos verlo a la distancia, pero en realidad no lo podemos entender. O sea, lo del colegio y la experiencia con la hermana y la bolola. Claro. ¿No? Que es claro. Muy detectivo, no. Sí, ¿cómo no, sería ya, si nos llegara la regla los hombres? Si sangráramos por el pico. No dejaría hablar de eso. De partida. Y no, estaría legalizado los 5 días libres al mes. Claro. Todo, po. Como que podría. El calendario sería distinto. Hay que echar que la mina cuando está con la regla dice: ay, no puedo bañar porque ando con mi tía y todo. Uno saldría del agua sangrando, lo mismo, la weá. Bueno, pero el agua toda manchada. Ahora hay muchas que están en esa, pues. Sí, po. Están la weá como es y si vas, te vas como a la cueva, ¿no? Claro, es que una. Imagínate que paja tener que todos los meses, ciertos días, restringirte en un montón de weá. Que lata, sí, po, lo mismo que dar de mamar, pues dar pecho. Claro.
Debería ser una cuestión súper libre, o sea, algo súper natural. Cuando uno lo ve meando en la calle, no le dan tanto culo. ¿Cuánta tú lo has mirado en la calle? Otra vez estaba leyendo una cuestión que decían que esta weá de que la regla causaba como cambios hormonales en las mujeres. Como que está el típico mito de que anda con la regla, entonces anda. Claro, anda sensible. Oye, ¿estás enojona? ¿Estás sensible? Anda claro, la regla. Que no, que eso era una weá machista, que es un mito casi. Uh-huh. Y demás que sea, pero yo creo que si a mí me estuviera sangrando el útero y sintiera que me lo están apuñalando, yo también andaría más insoportable que la chucha. Claro, entonces casi como que uno les dice, no sé, pues yo porque tú la Ana también la han dado medio sensible y digo, oye, pero ven tus días, me dice, oye, qué weá, machista culiado. Y digo, weón, sí. No es de machista, no es que es para descartar hipótesis. No que te esté tratando de loca ni que esté en una situación. Claro. Weón, pero si a mí me estuvieran descuartizando el útero por dentro, yo también andaría insoportable. Weón, yo me pego en el tío Checo a la puerta y cago la semana entera. Weón, yo me pego y ya me cambió el humor una semana. Entonces imagínate ese dolor culiado 3 días ahí. Y todo obvio lo que conlleva insoport- además, po. De que... Obvio que hay que andar insoportable, po. Sí. Y más encima vive conmigo, entonces ya. Bueno, las mujeres que escuchan el programa pueden escribirnos o mandarnos su nota de voz y contarnos cómo es su regla. O sea, no consistencia, sino que cómo la viven. Cómo la viven. De hecho, Orangutana dice, ¿cuánto sabe de coágulos de sangre, don Comedia? Mira. Rubén Matos, weón, justo ayer me puse a ver videos de la copa menstrual, para cachar nomás. Y es cuático que uno no cacha ni una weón. Uy, pero es mucho más cuático que hay mujeres, y no pocas, por lo menos... Que usan la copita. No, lo contrario. Que no conocen su propio órgano... Pues sexuales y reproductivos, ¿sí? Y orinales. Onda, por ejemplo, había una amiga de una amiga, porque mi amiga usaba la copa, y esta amiga le decía, pero ¿cómo la usáis? ¿Cómo haces pipí? Pues es otro orificio. Por eso, cacha, puede ser el nivel de como. De desconocimiento. Claro, como sí. Que puta, pero si pongo la copa no voy a poder hacer pipí, cacha, a ese nivel. Sí, pues. No, yo cuando estaba en el colegio, en todo caso. Como la gallina que tiene un puro hoyo, ¿no? Claro. Como... Cuando tuve clases como de educación sexual en biología, ahí caché, pues. Sí, era, clase de educación eran... sexual en matemáticas, porque el profe te estaba calentando. En religión. No, que eran orificios separados. Claro. Sí, pues. Y fue como, bueno, tiene, o sea, sentido, tiene todo el sentido. A mí lo que me pasaba antes de esa clase, yo una vez pensé, tenía una idea de hacer un chiste con eso. Uh-huh. De que por eso las minas pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Ah, claro. Porque tienen dos orificios. Nosotros tenemos uno, claro, nosotros humeamos y eyaculamos, nada más. Sí. Nunca funcionó el chiste. Pero la idea era buena. Han pasado 3.000 días desde que inventé ese chiste. Aún no funciona. Había un concepto. Es que nunca logré cerrarlo. Claro. Porque ya un hombre hablando de regla ya es incómodo. Sí. Claro. Entonces ya la premisa ya era... Y si remate más encima, en cambio nosotros me amo y aculamos. Claro. Sí. Ya es como ya. Bitácora del capitán. Ves número 3.550 que lanzas el chiste y no funciona. Por eso nunca el mundo aún no está preparado. Nunca lo desarrollé. Pero es interesante. Pero es interesante la analogía. La analogía. No, pero a mí me ha pasado igual antes de esa clase que fuimos. Que fuimos juntos. Sí, pues al seminario ese de orificio. Orificio. Corporales. Que yo sabía que habían dos orificios, pero yo como que me daba miedo y yo decía, oye, cuando tenga sexo en 10 años más. No voy a meter por el hoyo que me puedo equivocar y todo. Y después caché que son completamente distintos. Es como la luna y el sol, la weá. Claro. Él era un hoyito chiquitito que está más arriba. Otra cosa, otra vida. Él tiene su. Tiene su parcela. Tiene una parcela aparte, claro. Tiene su claro. Animalito, su tiene su propio rol en otra jurisdicción. Y mira, o sea, abajo, ¿cómo está, hoyo? No, ¿cómo está, yoyón? Bien, hoyito, tú. Aquí, el hoyito está un poquito más arriba también. Es Providencia Recoleta, la weá. Claro. Están al lado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. En uno se basa mucho mejor que en el otro. Pero en uno hay farmacias populares. Claro, uno es más económico, claro, es más claro. Ecuánime, pero en el otro, ¿cómo lo pasáis ahí? Uno más democrático y todo. F. Quiroz Boomster dice, yo tengo un amigo que hasta hace 2 años creía que las mujeres tenían próstata. Él tiene 25 años. O sea, hasta los 23 años creyó que las mujeres tenían próstata. Ya igual no es tan, porque la próstata tampoco nadie sabe tanto como ¿para de la qué próstata. Es, pues, claro. Claro. Pero mira aquí... Orangutana. No, Gabriela Maturana dice, justo ahora ando con la regla y ando hasta con guatero. Porque como dice Don, se reinició el computador. Porque como dice Don Comedia, me están apuñalando el útero. ¿Viste? Claro. Y más si ya estoy con la regla. Es que obvio, po. Entonces a mí cuando me dice, no, es que yo ando con la regla, pero eso no significa que yo ande histérica, puta, entonces estáis mal, pues, weón. Claro. Porque si a mí me estuvieran retorciendo el útero, andaría bien irritable. Sí. Yo aquí lo conté, parece una vez, yo tenía una ex que le pasaba eso, pero era muy extremo, como que. O sea, aparte ella como que era como media bipolar.
pasaba por estados muy como muy maníaco, ay, quiero hacer cosas y trabajaba y hacía mil cosas y después depresión y odio el mundo y me quiero acabar con todo y la cual. Ese es el perfil de minas que te gustan. Ahí me manejo en ese, en ese target. Claro, a veces le pasaba que de repente de la nada empezaba a sentir muy mal y pero no era así como enojona. Y cada 28 días. Claro, entonces le decía, pero no te irá a llegar la regla. Y claro, lo mismo, pero ay, ¿cómo se te ocurre que va a ser por eso? Y si no entendís que los problemas que tengo son reales. No, sí, claro, yo también le digo a la Ana, oye, pero si yo no digo que tus problemas no sean reales, solo que estos mismos problemas también los tenía ayer. Claro. Y no estaba así. Y claro, y después, oye, no sabía nada lo que pasó, ¿qué? Me llegó la regla. Yo cada vez que llega la regla celebro. No importa el lugar. Bueno. Las reglas siempre igual. Me llegó la regla y una buena noticia. Mientras no haya guaguita, siempre que hay que celebrar. Porque tenga que abortar, pensé que iba a hacer la rima. Oye, los enanitos verdes, ¿viste? ¿Sabes qué? Como el pañuelo. Estos son los enanitos rojos. El enanito celeste. Puede sonar tonto todo lo que hemos estado diciendo, pero no somos los únicos teniendo el conocimiento cómo funciona la biología humana. Déjame terminar la idea, weón. Es que la forma que empecé... No importa. Puede parecer tonto. Déjame llegar al final. Que a mí se me olvida que me va a enganchar un título. Sí, po. ¿Es más chismoler de la regla? ¿Por qué? No. ¿Siendo hombre? Dejad de temer. No. Depende cómo lo traten el tema. Claro. Pero bueno, no somos los únicos con desconocimiento respecto a cómo funciona el organismo sexual. Porque una pareja que estaba desesperada por tener un hijo descubrió que tuvo sexo en forma errada durante 4 años. ¿Pero cómo? Lo estabas metiendo por la urinaria. Claro. Por tu miedo. La mujer fue al médico para investigar por qué no se embarazaba y supo toda la verdad. Un joven matrimonio... Yo con el ombligo lleno de semen. Con la raja. Un joven matrimonio de China estaba desesperado por tener un hijo, pero recientemente descubrió que siempre tuvieron sexo anal y la mujer seguía siendo virgen. En la raja. Oh. En la raja. El hombre de 26 años y la mujer de 24 decidieron visitar a un ginecólogo en una clínica gratuita para que les explicara por qué no tenían éxito, según reveló el periódico. ¿Una clínica gratuita? Claro. Seguramente le podrían haber dado... No, porque no es por el poto, pero ¿cómo? Es por la boca. Pero, pero si hemos tenido ya guaguitas por el poto, mire. Mire, pero este feto no sobrevivió. Oye, pero oye, yo soy chino y este es moreno, está más bueno en mí. Valverde. Es un mojón, oiga. Pero se parece a Valverde. Y huele. Es un latonca. Latonca. La joven le contó al médico que cada vez que tenían relaciones con su marido sentía un dolor inusual. Sin embargo, lo aguantaba por sus deseos de ser madre y las presiones de su familia para que lo fuera. Luego de examinarla, el especialista quedó sorprendido porque la mujer solo había tenido sexo anal y era virgen. No, y el marido debe haber estado súper asustado también porque el olor que le quedaba. Y si esta cabra está podrida por dentro. Tiene el útero pasado. No, y que fome, porque el weón 4 años metiéndola en el ano y después en la vulva, en la vagina, que es otra cosa. Claro. Va a haber sentido muy extraño, ¿no? Sí, pues, como. Que guapa. Tú estás pavimentado. Por eso la gente. La autopista. La autopista del sur. La costanera norte. ¿Y el peaje dónde lo pago? Va a tener que poner un tag en el pico. Esta weá la ve Ricardo Lago a la concesión. Se estuvo yendo por camino a Lonquén 4 años. Y recién pilló la costanera norte. Oh, es que un mundo. Oh, weón. Sí, brígido, weón. Sí, 4 años de equipo. No, y después cuando ya. Uy, si la hacemos. Oye, no. Y dándole color, ya. Oh, qué brígido. No, y le pasa la vagina por los cumpleaños, ¿no? Los mismos códigos, pero al revés. Claro. Oh, qué brígido. No, bueno, después la pareja fue a visitar nuevamente al doctor porque luego de que él les entregara algunos libros de educación sexual y todo, la mujer efectivamente logró quedar embarazada. Tengo que hacerle un libro. Era, sí. Sacarle el pene y meterlo en el libro. Y sigan. Era que aparte es mucho más fácil por la vagina, está lubricado. Claro. De hecho, es cuático porque es como que la parte como animal del ser humano, como que sin darte cuenta, como que todo se encaja solo. Claro. Como que la calentura ya ¡pum! Y se encaja todo. Como un rompecabezas. ¿Cachai? Y el otro lado es mucho más difícil. Es más, hay trabajo ahí. Qué raro, man. Es que después de 4 años también yo creo que ya pasa a su lado igual. Aunque no sé si tanto. Porque yo cago 3 veces al día y
¿Y Potito está igual? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero es que tú no sabes lo que hago. Beto Tapia dice: me acabo de meter al live y veo a tres hombres hablando sobre los órganos femeninos. ¿Cuándo llegó el Senado argentino, Aniu? Ah, date color. Sí. ¿No? ¿Está bien? ¿Viste? A esto yo me refería. No, porque es hablar de la vida. Y dentro de la vida está también la gente del sexo opuesto. En primer lugar, no estamos diciendo... No estamos haciendo juicios de valor. No estamos diciendo qué tienen que hacer o no hacer. No estamos haciendo nada. Estamos hablando de anatomía aquí nomás. Claro. Y aparte, llevamos tantos capítulos hablando del pico que ya era hora de variar. Era hora de cambiar un poco. Turururu en Twitter también dice: el miércoles viendo el programa me patearon por preferir escucharlos a ustedes en vez de mi pololo. Ahora ando en mis días y no sé si reír y llorar o llorar. Ambas. Eso es lo bueno de la regla. Pero que lata igual terminar justo antes que te llegue la regla. ¿Por qué? Porque todo se potencia, toda esa emoción. Claro. Pero un chocolatito ahí acostado viendo Netflix, puta rico, y con tu guaterito piola. Como que... Ay, estoy hablando como que fuera una mujer. ¿Cachai? Demasiado la sí. De hecho, alguien dijo que estábamos haciendo Lalo Solte acá. En Twitter, Hugh dice: hola, bebés. Ojo que pueden haber mujeres que sangran igual aunque haya embarazo. Una vez la gine me dijo y me cagó la vida. Sí, yo también supe un caso. La hermana de una amiga estuvo 6 meses en los cuales su periodo llegaba de forma normal. Claro. Estaba embarazada. Pero claro, de repente empezó a sentir como mucha molestia, qué sé yo. Fue al médico y también le dijeron que estaba embarazada. De 6 meses. Bueno, una amiga. Una amiga que la conozco bien, chico. Una amiga que es como mi hermana. Una de ellas la acompañé al ginecólogo. ¿Ya? No sé por qué acompañé a mi hermana. ¿A tu amiga? A mi hermana, pero a mi amiga. Mi hermana estaba embarazada. Es su segundo hijo, mi sobrino. Uh-huh. Y él... ahí estaba conversando con el ginecólogo y todo. Y mi hermana le dijo: oiga, doctor, ¿uno puede quedar embarazada teniendo sexo durante la regla? ¿Ya? Y el doctor le dijo: sí, pues. En un 40%. ¿Qué? ¿Qué? Me decía: bueno, muchos creen que la regla es tener... es que tuvimos sexo cuando andaba con la regla, así que no hay posibilidad. Claro, el tema de los días de fértiles, claro, que están como al medio entre regla y regla. Ese era un pirata que no temía manchar la espada. Pero el día de... El día del... Ese caso y el caso ideal, pues, ni una mujer regular deben haber muy poca, además. En realidad el 60% de las mujeres son regulares. Claro. Y el otro, el 4 de 10 cachas con regla es posible. Ah, bueno, eso sí, pues este como que le llaman el como el calendario chino. Que claramente no sirve, los chinos son caletas. Bueno, de hecho, la gente como pro vida estaba diciendo: bueno, es súper fácil, es cosa de seguir el calendario y no hay que haya embarazada. No, huevona, son 1,000,000,000 de chinos, claramente claro, esa hueá no funciona. Pero hay aplicaciones. Y los condones chinos tampoco. Hay aplicaciones, de hecho, que... Que loco el calendario chino, porque el calendario chino también no es este con animales. No, es el horóscopo chino. Porque como la semana del dragón. Ahí solo sexo oral. Mira, claro. Si hay embarazar la semana del dragón. Hay un problema. Es porque te llegó a todos lados ya. <¿Qué>? No, pero de hecho hay aplicaciones que son como esta calendario chino. Porque sí, tú vas marcando cuando te tomaste la pastilla, sí, cuando te llegó la regla y todo. Sí, mi porola tiene esa aplicación. Claro, y sirve igual harto. Que le recuerda la pastilla y le dice los días fértiles y claro, tal. Claro, es más para eso, como para tener conciencia. Sí, funciona. O sea, es que cuando toman pastillas, creo que la hueá es muy regular. O sea, de hecho, para eso, esa es la gracia de la pastilla. Po. Claro, sí. Más allá de, obviamente, la anticoncepción. Tiene la gracia que te regula la regla, entonces como te sirve mejor para programar tu vida. Po, sí, po. Claro. Y cuando dejan de tomarla, la weá se desordena en algunas mujeres sí, y en otras no. Claro. De hecho, hay mujeres que incluso no estando en actividad sexual frecuente, prefieren tomar la pastilla justamente por el tema de que les mantiene regula el ciclo. Regulado el ciclo. El ciclo. Mira, Pam Pam. Ah, la Pamela Cisterna. Sí. Ah, ya, que pensé que podía ser otra una persona. Una imitación. No, otra persona se llama Pam Pam que decía: me acabo de conectar y lo encuentro hablando de lo que más me gusta. Entonces no sabía si era lesbiana o era... Porque estaba hablando de la vagina, ¿no? O la regla, en realidad. De la regla, ¿verdad? Sí. Ah, entonces nada lesbiana. Bueno, no. Y la Pam Pam, así que no... Porque tiene un... La conclusión tiene de mierda. Tiene un pololo que es tan varonil. Sí, es gigante. Oye, he visto buenos varoniles, pero ese weón... Es como la montaña de Game of Thrones. No es como la montaña de aquí, de la cordillera. Es un weón. Es grande, es peludo, musculoso. Y me hace acá estar en una banda. Metalero. De metal. Pero le gusta Kudai. ¿Le gusta Kudai? Ahí te cayó. No sé. No, está masculino. Yo cada vez que puedo me acerco a él. Para ver si se me pega un poco de masculino. Pues yo te conté que yo soy fanático de ese programa. ¿Cómo se llama ese? De los herreros que fabrican espadas. Ah, bueno, eso es lo más masculino de tu semana. Sí. ¿Y cómo es ese programa?
puta, hay un programa que es como un reality, como Masterchef, ponte tú. ¿Ya? Entonces hay unos hueones, como 4 o 5 hueones, que tienen que construir en una, como en 3 horas en una herrería, un cierto cuchillo o alguna hueá. Ah, le pasan los fierros, hueón, ahí tienen que apretar la hueá, templar el acero, limarlo, todo el hueón. Y van pasando etapas. Claro. Después cuando ya llegan con la... ¿Esto es típico reality como de una prueba chica y una prueba grande? Claro, como que la primera prueba es construir la base del cuchillo. Ya. Después ponerle la empuñadura. Y después presentar el cuchillo completo. Y ahí la base es como el metal. Claro, el filo. Después cuando le ponen la empuñadura, los buenos evalúan y dicen, puta, aquí tenía una trizadura, este no está deficiente. Esto es una cuchara ya. Esto es una mierda. Está eliminado. Y después con los que quedan, las prueban, ¿cachai? Las pasan, las someten a que cortan weá, claro, a ver si son letales. Como a la utilidad. Claro. Y después, los dos clasificados, de los 4 que partieron, los dos, los mandan para la casa, porque esta weá como uno, un representante de Oregon, ¿no? California, los mandan para la casa 5 días y tienen que hacer la misma arma, que generalmente es un arma histórica bacán. Así tienen que hacer una katana, réplica de una cosa bacán. De una katana, de una tijera, no sé cuánto, de un hacha, claro, que usaba por los vikingos y te hacen la parte histórica y tal. Con las medidas y toda la weá. Y después cuando llegan con la weá, la someten nuevamente a otras pruebas. Pues cortar un chancho por la mitad. ¡Oh, weones! Y los weones soldando y transpiran. Los músculos, compadre. Así las venitas, weón, apretaditos. Como gente, los weones. Pero varonil, conche tu madre. Puta, yo lo más cercano que veo a eso son estos videos en YouTube. Que Bake Off. Que también lo veo. Claro, varonil, musculoso y saca un cop. Claro, no, yo veo esos videos que son parecidos. Y tú los veías, los weones, con el metal, lo calientan, lo pegan. Y al final sale un spinner. Y cuando templan las weas. Sí, y sale el humo en la wea. Y el aceite caliente, los weones. Rico, y súper varonil, porque después pongo el día de los aceites a la moda, como para equilibrar un poquito. Esa la veo. Cada vez que veo algo muy varonil, el día de los aceites a la moda. Bueno, el día de los aceites a la moda debe ser mi película favorita. Sí, sí. Es buena. Oh, mira, Orangutana dice: estimados, para su conocimiento, la mujer puede quedar embarazada con sexo oral o anal y se llama embarazo por chorreo. No necesita más explicación, ¿cierto? No sé. O sea, por el sexo anal me imagino que claro, porque está cerca, pero igual es muy poco, pero tenés que ser... Esa weá es como es como que se embarazara meando... Y en el caso del sexo anal, si después sale por el otro lado de la vía... Por eso es por chorreo. Por eso es por chorreo. ¿Qué está ahí asqueroso? Como por la boca. Es que lo mismo, como que... En la boca cae. Pero es como que tú dejaras ahí en el en la taza, se fuese a sentar a mear y se embarazó. No, pero también se han embarazado, sí. Pero, weón, no. De hecho, el espermio vive 7 días. ¿En serio? ¿Más que una mosca? Sí, weón. Pero dentro de la vagina, pues, no claro, afuera. Claro, pobre. Estás 7 días ahí en la taza del baño esperando que llegue alguien, pues. Yo entendí eso con lo que dijiste. Estás en putre esperando la micro. Y tampoco son 7 días. Yo creo que son 7 días. Yo creo que son 72 horas. Orangutana, que no diga. No estoy diciendo como un desafío porque muy seguro me equivoco, pero... No, 7 días mucho. Es harto. Yo sé que el óvulo dura menos, también dura como un día, creo. Puedes tener sexo 7 días antes del día fértil y igual... Menos. Pero claro, pero dura más de... Claro, dura como 3 días, 4 días. Pam Pam dice, el coronel me huevea de si soy lesbiana y después habla de mi pololo de que lo encuentra varonil. ¿Qué pasó? Porque no, estoy hueveando por ser lesbiana. Dije, pensé que podía ser una lesbiana porque dijo, están hablando de lo que más me gusta. Eso no. Ahora que ella cree que hay algo negativo. Puede ser bisexual también. No sé, también puede ser bisexual. Ya, echándole ahí. Claro. No sé, ella lo tuiteó. Háblele, escríbale a ella. Cago, una menos. Beto Tapia dice, yo veo los mismos tipos de videos que el último comediante que sobrevive. ¿Cómo? Beto Tapia dice, yo veo los mismos tipos de videos que Slimming, pero después todo el sudor, las venas, los músculos y el fuego hacen una espada de Minecraft. ¿Viste? Si eso así veo yo. No, yo veo espadas de verdad, pues, weón. Y aprendo, sí. Desafío sobre fuego. Desafío sobre fuego. Bueno, los weones bacanes, weón. Así se llama el programa. Son así barbones, son unos birds. Como el pololo de Pam Pam. Esa weá la debe ver puro homosexual. O gente muy varonil, como que se dedica a algo parecido. No. O gente que le gusta los hombres así. Yo lo veo por las espadas. Sí. O por la historia, puede ser también. Por la historia. Tengo ganas de hacer un choque de espadas. Y después veo cupcake. Ah, me gustan los programas de cocina, weón. Estos que dan como batalla de cupcakes. Me gusta caleta, pero por la creatividad de que le ponen cositas. Sí, ¿cómo se llama ese weón que es como italiano? Que Cake Boss. Ah, sí. Ese, eso así. Me gustan igual. O le mandaron a hacer una torta de no sé qué cosa. A mí me gusta. Soy fanático del Home and Hell, weón. Sé que soy más bueno para el Fox Life. Puta que me gusta el Home and Hell. Me fascina esos cupo maníacos.
¡Eso! Oye, los huevones penca culiadas, ratas culiadas. Ratas culiadas, huevón. Es lo bacán de Estados Unidos, que hay gente tan extraña que podía hacer programas de lo que mil sea. Programas distintos, pues, sí, es como cuatro canales solo de gente rara de Estados Unidos. Sí, yo me acuerdo que vi un huevón que tenía como un montón de impresoras solo para sacar cupones. Sí, pues, estaba Cupomaníaco y hay otro que se llama Acumuladores. Acumuladores. Sí. Y hay otro que se llama Tacaños Extremos. Ah, también lo buena, vi. Buena, buena. Había una señora que reciclaba hasta el pichí, sí, para ocuparlo para regar las plantas. Sí, y se había casado hace poco con un weón. Entonces mostraban al tipo tratando de adaptarse a la vida con esta señora que creo que tenía mucha plata, pero tenía también esta mentalidad ratonil, ¿cachai? Que no gastaba en nada. Claro. Entonces el weón también ya puta empezó a acostumbrarse a mear en una botella. para cooperar con la casa. Fueron unos weones que fueron a comprar el ataúd. Así como dejemos listo el tema del nicho y la weá. Entonces fueron y empezaron a regatear en los ataúdes. Así como, ¿cuál es el ataúd más barato que tiene? Ya, le pasaron uno. Este de cartón piedra. No, empezaron, pero esta madera es muy buena. Tiene uno de cartón piedra. Decían, puta, podemos hacer uno de madera terciada. Ya, pero sin estas cosas para agarrarle. Porque claro, esa weá, pues, si la agarramos así con los brazos. Y toda esta weá floreada dentro, toda esta weá como acolchonada dentro. ¿Para qué? Sí, si está tieso. No, dame la caja de madera nomás. Y era como, puta, es que no podemos, bueno, pero háganos un play. Ya, la weá muy barata. Y después fueron a ver las lápidas. Ya. Y la lápida así de mármol. Una piedra. ¿No tendremos alguna piedra? Nosotros mismos. Estas bloquetas de... que ponen ahí para tapar el desagüe. Al final era como una caja de zapatos. Oh. La weá que le pasaron. Y con eso dije, ah, listo. Pero estábamos dados y estábamos muertos. Estábamos listos. Entonces, nos morimos hace 3 años. Y en Twitter nos resuelve la duda que teníamos hace un momento. El espermatozoide vive 3 días y el óvulo 24 horas desde su maduración. Cacha, 72 horas. 72. Por eso el 7 que tenía. Ese que tenía. Como cuando decís, este nombre es que empieza con I y es Margarita. Contiene la I. Claro, como siempre pasa eso. Bueno. Ay, contiene la I. Oye, antes de eso, para terminar con lo de los programas que son raros que uno vea mucho. Y me gusta mucho el pico. No, me gusta mucho el pico. No. Y funcionó. Nadie imaginó que iba a funcionar. Un chiste tan básico. Por repetición. Y me voy a decir de nuevo. De nuevo. Inmediatamente, ni siquiera un callback, nada. No. Porque las reglas son para romperla, güey. Ah, break the law. Break the law. No, breaking the joke. No, me gusta mucho esta, ¿cómo se llama? Kilos Mortales. Kilos Mortales. Es del Discovery. Es como típico, gente muy gorda. Esos guatones que tienen que hacer ejercicios como con el pedal así en las con los manos. Yeah. Oh, que me encanta esa weá. Porque los weones llegan siempre donde el mismo doctor que un viejo culiado. Claro. Y lo hace bajar por weal, ¿no? Como que llegan viejos, no sé, viejas o weones de 400 kilos, 350 kilos. Y le hace bajar 40 kilos. Claro. En la primera pasada. Claro. Y yo pensé que era para weal. Después mi problema me dijo, no, lo que pasa es que lo hacen hacer a dietas para que al bajar de peso la grasa se le separe de la piel. Claro. Entonces puedo operarlos más fácil. Hay una razón científica de por qué. Y yo decía esto. Porque de repente llegaban, claro, buenas de 350 kilos, pero de repente llegaban buenas de 210. Y también lo hacía bajar. Claro. Muchos kilos. Weal, y yo decía, a este viejo le gusta el weón. Le gusta ver los cagados de AMLO. Claro. Y siempre son weones que llegan y dicen, puta doctor, es que no, ya, pero tiene que hacerle empeño. Y nos vemos en un mes. Y después el mes llega y pesan más. Oh. Porque se salieron de la dieta, claro. Y se ponen a llorar. Y el viejo es como las trata como el hoyo. Así como que les dice, por eso te voy a morir guatona. Ni siquiera es como. Ni siquiera es por eso te voy a morir coma guatona. No, por eso te voy a morir guatona. Y después bajan de peso. Pero en un capítulo se murió la persona. Oh. Ese no estuvo tan gracioso. No, ese no estuvo gracioso. No me gustaba esta. Estamos hablando ya de programas culturales del Discovery. No me gusta el de que es de, como vestido de novia. ¿Ya? Pero la versión damas de honor. Ah, claro. Es la novia que lleva a su amiga a que se pruebe vestido. Entonces aparece una y dice, no, porque ella quiere lucirse. Sí, entonces sí. No, la wey. Voy a probar más feo para puro huevearla. Y la novia dice, ¿sabes qué me gusta eso? Ay, me cago. Y yo dice, ay, no, es súper bueno. Y esos programas de enano. ¿Enanos? De enanos. ¿La de cachado? Que no. Es como una grande, una familia muy grande. O una gran familia. O mundo enano. No sé. Son como unos realities de una familia, claro, de enanos. Enano. Se relacionan con otros enanos. Son como los Méndez, así como. Claro, pero los menditos. Pero con los enanos. Dillito Méndez. ¿Cachai? Dillito. Y bueno, todo enano. Claro. Y los buenos así. Hoy viajan a Nueva York. Y están ahí. Tratar de hacer cosas.
y los cabros chicos, y estaban en Times, y una señora va y le toca el niñito la cabeza al niñito, y el otro, oye, suelta a mi hijo, weón. Suelta a mi papá. Y los enanos son brígidos, po. Sí, eso. Pues no lo pude ni wear. Mira, si siempre andan así, entonces como sí, que po. Están enojados. No, siempre. Y de repente igual había gente maricona que le sacaba fotos así como si fuesen como Carol Dance en África. Y los weones ahí con. Oye, ¿Honey Boo Boo lo vieron alguna vez? Honey Boo, sí. Honey Boo, no. ¿Qué es eso? Ah, era la familia de una niña que había participado trash en. Trash people, claro, trash white people. Rednecks. Ya. Que en el fondo la hija, la protagonista, había participado en uno de estos concursos de princesitas. Que como, de niñas que las. Claro. Como el. Que Brad muy Grandpa, de sureños. Como en Sunshine. Sí. Claro, ah, Little Miss Sunshine. Little claro. Claro. Pero esta era gordita y todo. Cuando chica no se lo notaba tanto, pero a medida que fue creciendo se fue notando que era sí. Obesita. O fue engordando también. También fue engordando. También. Es que comían como el pico, si eran buenos pobres. Claro. Sí, y eran todos guatones. ¿Puedes dar más cosas para que no solo quede porque son pobres? ¿Cómo? No, porque. Porque más con el pico eran buenos pobres. Nah, pero saquíamos con webs y la gente. Sí, pero me refiero que eran pobres. La gente, la gente con recursos tiene plata para comprar chía y webs. Los pobres comen esta weá, ¿no? Sí, como cuando vaya al policlínico y te dice, bueno, lo primero que tienen que dejar son los fideos, el pan y los carbohidratos. Entonces, ya, ¿qué weá como? ¿Ese es mi canasta familiar básica? Claro, weón. Gente culiao. Ya, ahora sí. Ah, no, pues, eso. Que era una familia muy gorda. Y con, ¿y todos eran gordos? Todos eran gordos. Y como que la weá típica ordinario. Era que comían mucho, comían como animales, ¿cachai? Y ordinario, así tiraste chanchas de la mesa. Peo, ¿cachai? Ah, como la niñita. Y ahora me tiro un peo. Sí, te lo tiran en la cara. Y todo, y más encima el doblaje que le hacían. Le ponían esa voz así como, claro, como los Beverly Ricos. Como los Beverly Ricos. Pero papi, ¿por qué tienes que venir? Pero papá. Exactamente. Pero cachaste, la historia es terrible porque. Sí, po. La, cancelaron ese reality show. Cancelaron el reality show después de que la mamá de Honey Boo Boo volvió con su ex. Que el ex había estado preso. Había estado preso por abusar de una de las hijas. Sexualmente una de las hijas. No de Honey Boo, de otra de las hijas. Claro, una la familia se rompió, me imagino. Sí, claro. Ahí cagó el programa. No, ahora la abuela tiene un rally porque la operaron. Ahora tienen dos programas. Porque la mamá de este cabra chica también era obesa, mórbida. Obesa, mórbida. Mira, ahora la mamá de Honey Boo Boo. Honey Boo Boo. La operaron y se ve mejor, pero sigue siendo gordita, pero se ve más flaca. Claro. Y ahora la mina tiene un rally aparte, como y Entertainment Television, no sé. Pero ¿y de qué estilo es? Como mi vida con un pedófilo. No, el viejo no sale, como que es ella adaptándose a su nuevo cuerpo. Y aparece la Honey Boo, pero ya adolescente y súper guarona. ¿En serio? Puta, pero sí es verdad. Sí, ey, todas las conversaciones son a contraplano, porque no. Pero es que mira. Ahí está. Ah, esa es Honey Boo. Claro, ¿cachai? Esa es la ama. Y es el hermano. They're molded, Jessica. Well, all of a sudden I get hungry, and when I get hungry, big girls gotta eat. I'm about to break out. Bueno, ese es Honey Boo. Pumpkin may not be. Tiene la típica cara de niña de concurso gringo, con rulito y todo. Sí. No, y cuando era niñita era tierna, entonces es gordita, pero tierna. Ah. Ahora ya está grande y ya es de Sarali. Dices que yo tengo una dentro de mi familia. Es graciosa la niñita todavía. No, sí, simpática. Claro. En mi familia hay una familia que es así. No más. ¿En tu familia hay una familia que es así? Sí, o sea, que viven en. ¿Tenís parientes gordos? No tengo. Todos somos gordos, pero hay una familia en particular. Así, redneck. Que eran. El hijo de un tío mío. No, porque es como primo de mi abuela, una cosa así, ¿cachai? Como por ese lado. Entonces no es tío. Claro, pero. Familia de segundo grado. Mi abuela tenía un hermano. Ya. El hermano tuvo un hijo. Ese hijo, creo que cuando murió mi tío, le dejó una casa, una casucha, pero como en la ladera de un cerro. Ya. Y la cosa es que de repente llegó un camionero y le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos el ripio. ¿Podemos sacar de acá? Sí, obvio. Y de repente y empezaron a llegar. Y fue una mina de oro porque los camioneros iban a sacar tierra ahí y le pagaban. Y empezó a ganar mucha plata. Ya. Y era súper ordinario. Y empezaron ordinario con plata. Claro. De hecho, se llama El Chico. Ese es su nombre. No sé cómo se llama. Solo sé que el tío Chico. De hecho, yo digo el tío Chico. El tío Chico. El chico. Es gordo así, chato. Y tiene una señora que igual es gorda así. Vamos a decir que es cleptómano. Vamos a decir que es manilarga la vieja ladrona. La vieja ladrona. Amigo de lo ajeno. Y tienen dos hijos. Que son igual que esos cabros, guatones y desagradables, pero pa'l pico. Porque ellos como empezaron a tener mucha plata. Como el primo de Harry Potter. Claro, es así.
Pero todo así. Imagínate, no. Papá así, todo. Él se, se conoció una polola igual, tuvieron dos hijos iguales. No. Y más encima empezó como a hacer su casa ahí mismo, porque la mina de oro que tenía. Y empezó a, no sé, pues puso una piscina, hizo, agrandó, tienen, no sé, todas las consolas. Los Beverly Rico. Pero claro. Son las personas más desagradables que conocí en mi vida. Y el cabro chico es súper violento y como que, no sé, pues el papá le dice, ¡ay, ya no comáis tanto! ¡Cállate, guatón culeado! Le dice al papá. Sí, pues así y sí. La mamá le dice, ¡ya, oye, ya, ya, pendejo culeado! No la traté así. Y la cabra chica le dice, ¡cállate vos, vieja guatona! Pero bueno, son muy brígidos. Oh. La zorra. Bueno. Pero el caballero, el chico, es súper simpático, pero es muy como tan botarata y tan manito de como, corazón de abuelita. Claro, que claro. Nadie lo respeta, porque ¿cachai? Uy, pero bueno, en la serie en la serie, claro, pues esta vieja estaba casada con un viejo que uh-huh. No era el papá de las cabras chicas, o no de todas, que era Sugar Bear, no sé. Sí, algo así, Sugar Bear. Que era un guaso muy callado y era como que todas tenían personalidad y este era el era viejo, apocado, era el weón que el Yes Man, que claro. Decía, le seguía la mena en todo. Y todo. Claro. Pero creo que se cagó a la señora y por eso se separaron. No, y por eso la mina se revolvió con su ex que no, estuvo no, preso. No cachaba que había sido... Sí. Es el origen de la historia. Parece que sí. Oye, hablando de campo, ¿puedo meter un titular? Cristian Campo. Si sabes que a esta altura todavía puedes meter la agua que crees. Oye, pero solo es 9.5. Pero un titular cortito. Es muy cortito. Solo vamos a ver un video. Solo vamos a ver un documental. Solo vamos a ver un video de una hora y media que corresponde a un audio de WhatsApp de Marcelo. No. Mira, como me cagó de vuelta, no me di ni cuenta. No me diste ni cuenta. Es en Twitter, un sujeto se hizo viral. Puta que me gusta decir maricón cuando no pero tiene ningún fuera de contexto. Ninguna connotación homosexual. Nada, es solo por decirte weón. Y no, y es casi por el tono que tiene la palabra. Es como que es fonéticamente chistosa. Oye, te pillé, maricón. Es como tu mamá de guatón, no sé, me da risa porque sí nomás. Claro. Hay que entender que no están en contexto homofóbico. De hecho, si fuera gay, no te diría maricón. Yo no me gustaría contigo tampoco. No, ¿cachai que en The Office? Me gustaría contigo. Hay un capítulo de The Office donde se descubre que uno de los que trabaja en la oficina es homosexual. Po. Entonces, y cachan porque el jefe, que era Steve Carell, Michael Scott, le dice como, ah, you fag. Y todos quedan como, es que él es homosexual. Y no, y él queda para adentro y dice, no, puta, es que alguien que es homosexual tú no le decís fag. Claro. Así como fag. A un retardado. Ah, claro. No le decís, a un retardado no le decís retarded. Po. Claro. Le decía a una persona que parece retardado. Muy chistoso. Oye, mira, veamos este videito que se hizo viral esta semana. Sí lo vi. Muy bueno. Estamos con musiquita porque se viene septiembre. Uy, uy. Y porque vamos a Win. Vamos a Win. Recuerden, todavía pueden comprar sus entradas. 3,000 pesos por willypapel.com. Ay, 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 ay. Estamos preparando el videito. Que tampoco era tan bueno. A lo mejor no hay que. Claro, no era ni tan bueno. Hay que actualizar ahí. Pero si es tan bueno verlo. Es bueno. Ahí está, ahí lo tenemos, mira. Lo tenemos. Ahí está, mira. Yo dije, ay, qué guay se va a caer. ¿Estás aprendiendo estas máquinas que rompen sí, el piso? Po. Sí. ¿Ya? Yo dije, ah, estoy pasada. Ahí le empiezan a cantar una cueca. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Es una compactadora. Qué claro, una compactadora. Nota, lo echaron a tiempo. Por andar sacando la vuelta. No, es el mismo viejo del rodamiento. Que tiene un poco de fijación con las máquinas. Pero caché que lo mismo que siempre hablamos de internet, que es muy como uno ve solo un aspecto de una persona. Puta, viejo chistoso, y súper sanito. Y le lo que pega dijo a la señora. Claro, puede que le pega a la señora que se llama homofóbico, misógino, machista, facho. Oye, pero si yo me pasaba el rollo después de todo lo que pasó con el profe este que descuartizaron. Claro, ¿no? Que todo el mundo, ay, la weá, imagínate, por alguna se descubre una weá atroz del profe. Claro. Como que el juicio cambiaría como Black Mirror, como cuando hay un capítulo que está ahí como todo el rato. Claro, hinchando por la persona y después te das cuenta, que era un weón atroz y decís, oh, rígido. Claro, pues bueno. Entonces el problema. Arruiné también el video porque era. Sí, sí. Pero no importa. Vamos a una pausa. ¿Vamos a una pausita? No, o sea, una pausita. Y cuando digo pausita, digo cancioncita. Y cuando te digo cancioncita, te tres digo canciones al hilo. Magú, Eruca, Tatiana. El otro día alegaban de que, o sea, no alegaban, pero les daba pena que ganaron tirar a los audios que nos mandan y nosotros afuera y ni los escuchamos. Qué pena, nos vemos. Nos vemos, chau. Miren los guatones fumando afuera y los hueones mandando audio. ¿Para qué mandamos esta hueá si no van a escuchar ni una cagada, weón?
Ya, me aburrieron. Ton datón, te pillo en la calle, te culeo. Buen programita, cabro. La otra vez en Tacaño Extremo salió un compadre que tenía un auto y el loco el auto lo tenía por dentro con todo lo plástico, así hasta el manubrio lo tenía tapado con diario para que si después lo iba a vender estuviera como nuevo. Luis, tu arma definitivamente es letal. Eso es lo que dicen en el programa este de la arma. Guerrero. Cuando el chino que es seco para la... ¿Qué es ese weón que está aquí? prueba la arma y le dice, tu arma es letal. Y como una coquetería muy, muy oriental. Your weapon. Letal weapon. ¿Alguna vez has manipulado una espada? Solo esta como katana. Sí, yo igual. Sí, porque mi papá tenía katanas, pero sin filo. Sí, ya, como la de Samurai. Mi cuñado tenía una katana sin filo y la tomé. Buena, cabros. El otro día pusieron The Clash en una radio FM, weón. Y sin querer, a la hora de 11, me puse. Don Comedia es guatón. Cabros, el sabor del whisky se activa con agua, no se toma solo. Entonces, por eso la gente le echa hielo y unos toques de agua. Así que podrían echarle soda, tónica, agua, y un poquito, como le espolvorean, café. Y una hojita de menta y estamos. Mira bueno, el ratito que te sacaste. Bueno, gracias. Coronel. ¿Qué pasó? Saludos cordiales también a Don Comedia y Don Ratón. Lo que pasa, cortito, necesito su ayuda, urgente. El otro día hicieron completo en la casa y yo me acordé de su consejo. Lo congelé en el freezer con la tenaza, pero ahora no me acuerdo cuál era el segundo paso. ¿Quién pudiera ayudar con eso, por favor, coronel? Tengo los panes congelados, pero no me acuerdo qué era. Y sabes que me acuerdo el primer paso, ¿no? Y me los como, están súper duros, güey. No, lo que tienen que hacer. Lo que tenés que hacer. Mira. Ya va al extremo. 3 horas de chiste. No, lo que tenés que hacer es. Si congelaste el pan con la vienesa adentro, lo sacáis. Lo echáis un poquito en el microondas, porque eso lo suelta. Sacáis la vienesa. Y después echáis las dos cositas en el tostador. Pero como, a ver, congeláis el pan con la vienesa adentro. Claro, que a veces uno. Te quedan vienesa, te quedan pan, echáis la vienesa adentro y congeláis todo. Claro. Entonces después, si es que no es así, lo importante es que un poquito en el microondas para que se suelte y después en el tostador o en el horno eléctrico y ahí te quedan como salido recién del horno. Sí, como recién salido del horno, ahí le echáis el tomatito, la palta, mayonesita casera, para adentro, puta la barriga. ¿Y cuánto es el tiempo que podéis tenerlo congelado antes de que toda se eche? Toda la vida, ¿en serio? Toda una vida, man. ¿Y ahora sabéis lo que hago? No. Ahora no quiero saber. Ahora me tiro un peo. No, Honey Boo. El. No, que en el líder venden uno como unas bolsas con marraqueta. Vienen como 6 marraquetas enteras, pero vienen como blanquitas. Como que están como para hornear. Claro. Entonces yo voy sacando de a una, la echo en el horno eléctrico y quedan como recién hechas. Oh, mantequillita, rico. Se derrite y todo. Queda, está súper rico, güey. ¿Qué estás haciendo? Globitos. ¿Globitos de chicle? ¿Mm? Oh, cosito. Oh, cosito. Ay, oh, ay. Ya, pendejo, culiao, ya hay 3 horas haciendo la weá. Ya, si la primera vez fue chistosa, tenía 32 años y sigue haciendo la weá. 31, culiao. José Sánchez dice: qué bueno escucharlos en vivo. Con respecto al miércoles, la otra vez pasé por fuera de una casa embrujada y me tiraron una taza de café. Era un café cargado. El chiste malo. El chiste malo y 2 días tarde, porque esto fue el miércoles. Rubén Matos pregunta si descongelar el pan es como descongelar las humitas. Nunca he descongelado una humita, pero es como descongelar cualquier cosa. Sí, yo lo he congelado humita y es lo mismo. No sé, pierde su... Pero el pan no. Hay comidas que por alguna razón saben mejor al otro día, como los tallarines. Sí, los porotos. La pizza. Sí. Pero hay otras comidas que tienen que... Porque tú la papa cocida al otro día agarra un olor tan malo. O el arroz también calentado en microondas. Pastel de choclo. Sí, todas estas cosas que son como con hartas cosas, como con enjundia, y después las calentás y te quedan ricas. Como reposaditas. Sí, pues los protogranadas también al otro día son más ricos. Sí, pero por ejemplo el arroz, el bistec... El bistec queda malo, recalentado. El microondas queda con un olor. ¿Puedo dar un tip? Por ejemplo, supuesto. Los tallarines con salsa. Es bueno guardarlos para el otro día con queso rallado en el tallarín. ¿En serio? ¿Por qué? Porque después lo calentáis y se derrite el queso. Se impregna el olorcito, saborcito. Y se impregna el queso en el tallarín, ¿cachai? Claro, claro. Después lo calentáis y queda guapa. Muy bueno. Wow. Qué rico. Ay, ay,
Oye, a propósito de comida vencida en la cuca, ¿cacharon que encontraron que la, como el 90% para la guayita con el globo, que se siente como que hubiera algo suelto, algún cable suelto? O cuando estás actuando suena como... Y te vas a sacar la chucha con chelo. Ya, corre, ¿por qué tan rebelde? En la cuca encontraron como 202 kilos de carne vencida, que sí, era como el 90% de la carne que tenían para servir. Yo había ido como dos semanas antes a comer con mi familia. ¿Y estaba rico? Buena. Buena la parrilla. Mira, yo cuando chico y fui a la cuca primera y me sentía pituco. Claro. Dije, oh, restaurante grande, una cuenta cara, esta weá es de cuico. Claro. Después me di cuenta que la viejo gente ordinario. Que va a la cuca son puros buenos ordinarios. Sí, pero con plata. Puros viejos feriantes que pagan, sí, pagan con el... Así, claro. Aquí, ¿cuánto salió? 150 ya. O narcos que los billetes están como manchados con sangre. Sí, claro. Entre droga y sangre. Claro. Yo también fui a la tuna al restaurante. Decía, la tuna. Oh, fuimos a la tuna. Y era como la tula. Una weá horrible. Son brígidos en lugares que son como cuicos, pero súper ordinarios, ¿no? No, son, no son cuicos, son... No, pero me refiero a son como que va gente de plata, pero súper ordinaria. Sí, po. Como la Zulni... La Helwe Zulni. Puta, yo no creo que nunca he ido a un restaurante pituco, weón. O sea, he ido a unas weas que quieran en el ¿cómo se llama? Alto Las Condes, no sé, en el Parque Arauco. Pero deben haber una buena pitucura que deben ser. No, pues carísima. Ya, de hecho, si está dentro de un mall ya... Claro. No es pituco, pitucuco. No, po. Creo, no, mira, una vez fui, pero no. Lo que pasa es que tú caché que Jorge López, el guionista de Yerko, tiene un restaurante de comida italiana en Chicureo. Ah, ok. Entonces, claro, una vez me invitó a una reunión ahí con Yerko, con otro buen más, y ahí comí. Pero porque era de él la weá, claro, porque yo no pagué nada. Claro. Creo que ese ha sido el lugar más pituco que he comido. A mí me gustaría ir algún día a Casa Baco, que es Felipe Izquierdo. Ni siquiera sé dónde queda esa weá. Ni siquiera la había escuchado. Debe quedar en Vitacura, me imagino. Y ahí donde hace. De hecho, yo pensé que el giratorio era cuico y me dijeron, no. No. Sí, pues yo igual el otro día iba caminando con un amigo y yo le digo, ah, este es el giratorio. Y sí. Y dije, ah, bacán para traer así como a mi familia cuando digo, sí, bacán. En los 90. Claro, porque sí, eso fue novedoso hace 30 años atrás. Claro, pues ya ese el gimmick que tenía para traer a la gente el gancho ya. ¿Cuál es la gracia? Gira. Y ahora, ¿tú has ido a restaurantes cuico? Cuico, no sé. Yo creo que quizá de estos que son como de hoteles no sé, de repente estas weas que habían en Disney, que había uno que era como medio pituco, pero no... Claro. Y que quedaba en Disney. No, claro, pero no uno así como de gente cuica. Claro. ¿Cachai? No, creo que no. No, yo lo como más como cuico que el primer año que estuve en Santiago. Iba a comer solo a puros restaurantes como medio cuico, pero a cuico me refiero aquí en cerca de Plaza Italia, o sea, como estos como con muchos tenedores y cosas. Pero iba solo como con short, chaqueta, con audífono y volado. Y me sentaba solo y me da un ceviche y un arroz chaufa y una weá, y me salía como 15 lucas. Y estaba ahí comiendo solo escuchando un podcast. No, yo no he ido ni una hueá cuica, creo. No, yo tampoco. Yo creo que como que esos lujitos que nos damos de repente ir a comer comida peruana, sí, pero tampoco son cuicos. No, es cuico. Como una cena, ¿no? Nah. Así que si alguien nos quiere invitar a un restaurante cuico. Claro, porque tú ayer fui con la Ana al Bella, y ahí en el patio de Bellavista hay restaurantes que, claro, te salen 8 lucas, 9 lucas el plato, y eso ya, cuico, pero no, po. No, po. Una hueá cuica debe ser un plato de 30. Ni siquiera debe ser tan caro, a lo mejor. Sí, son caros. Pero, en el restaurante este donde yo fui de Chicureo, habían platos de 9 lucas, de 16 lucas. Claro. Es que claro, una cosa es ir a un local cuico, pero además tenés que pedirte algo cuico. Claro. Porque te vas a pedir unos fideos con salsa. Exacto, que también están en el menú, po. Claro, que está la opción para gente como Entonces uno. Yo cuando he ido a las weas caras, yo me pido la versión más barata. Claro, ¿no? Pero... el que es con pollo. El vaso de agua. Claro. Yo creo que la wea más rica que comí en mi vida ha sido una wea que cuando iba a viajar a Nueva York. ¿Ya? En el aeropuerto acá de Santiago. Ya. El Gatsby. En el hotel, no. En el hotel que queda al frente del aeropuerto. En el hotel Holiday. Fuimos a comer ahí. Bueno, yo me pedí una hueá así al azar. La hueá era exquisita. Llego a soñar con esa hueá. Era un lomo, ponte tú, una carne que no puede haber sido un lomo. Con un puré de camote, con salsa de vino. Oh. Conchetumare, la hueá buena, conchetumare. Sí, eso me gustaría, como ir a estos lugares a comer hueá como gourmet. De y después un cupcake. No, un cheesecake. Ya. Oh, conchetumare.
¿Y desde cuánto te salió la cuenta? Nada, porque me lo... Ah, era parte de, por el error que hubo. Por todo. El error que hubo en el avión. Sí, y todo lo bueno. Oye, Lina dice, el lugar más cuico que he ido a comer es en mi cama comiendo bajonero. Y eso como también para decir que al comienzo del programa alguien escribió como, oh, no puedo creer que en el bajonero no vendan como porción de papas fritas. Sí venden. ¿Hay y que pedirlo aparte? No, lo está ahí en el menú, tienes que buscarlo o lo pedí nomás. Porque yo he pedido. Cosas que de repente no están en la carta. Claro, yo he pedido, hace como un mes atrás pedí una porción de papa y nada más. Y llegó la porción de papa y sin problema. Y salió como 3 lucas, creo, como esto mismo, lleno de papas fritas. Cache. Así que pídanlo nomás. Y, oigan, antes de que volvamos ahí con todo lo que es el contenido, 8 de septiembre vamos a estar en... Salamet, Valparaíso. Sí. Están quedando poquitas entradas, así que ustedes saben cuál es el trato acá. Po. Si no se llena, no vamos. Si no hay 2 funciones, no vamos más. Si no hay 2 funciones, no vamos más y se acabó. Chantajeando el público. No, pero de verdad, compren con anticipación porque ya nos dijeron hoy día. Hoy así día, hay que tratar a estos buenos. Hoy día nos dijeron. Queremos que bañen. Hoy día nos dijeron que por cómo va la venta de entrada, porque ya quedan muy poquitas, es muy probable que haya una segunda función, así que... No diga eso. Muchas gracias. No, pero solo si es que... Solo que se vende. Ojalá... Y esa segunda hay que llenarla también, porque en New Embryo va a ser una función para 2 personas. Hueones, no, claro. No, pero más que nada porque confiamos en que va a ir harta gente, pero que la compren rápido, eso más que sí, nada. Sí, pues, va a ir tranquilo, para claro. Estar ahí con la úlcera para el claro, ahora entendíamos que es fin de mes y todo, pero hagan puta el esfuerzo. Después, si una... somos los cabros. Somos los cabros, que los vamos a ir a ver, vamos a ir al puerto a ver. Somos los únicos que hablamos contigo cuando estás ahí la noche. Claro, ahí en el cerrito allá. Estás espiolita con tu pitito y decís, puta, sabes que voy a conversar un rato con los cabros. ¿Y a quién están nosotros? Me encontraron y me mataron. Así que ya saben, por favor, por favor, por favor, si tienen las luquitas y quieren ir, cómprenla, ojalá entre hoy día y mañana y acabemos con esta tortura que estamos viviendo de que se acaben las entradas, porque puta, ustedes saben que yo soy ansioso y yo veo la página cada rato. Capacidad alta, chucha, no, vamos, vamos, capacidad media, chucha, estamos en baja, así que ya quedan poquitas entradas. Nosotros estamos en baja. Compren, ojalá entre hoy día y mañana y así tenemos una segunda función y ya podemos seguir haciendo publicidad para que compren para la otra función. Ya que con chistes nuevos, mamá. Sí, pum, porque ya la gente... Ha ido ya... A ver. Ya. Sí, hagamos algo. Porque también hay mucha gente que dice, ah, pero yo lo fui a ver hace 2 o 3 meses. Presentemos algo distinto. Algo, no me refiero a que es un show completamente distinto. Pero puta, que tenga chistecitos nuevos entre medio, que al comienzo hagamos una cosita. Hagamos una. Tratémoslo con cariño. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y si trabajamos? Y la weá sale mala. Es como Bart Simpson cuando decía yo no fui. Ah, voy a ser el mejor show de mi vida. ¿Guasú, guasol? ¿Qué? Qué difícil escribir chistes nuevos. Sí. Y siento que lo dice una persona que escribe chistes por pega. Claro, pero lo que pasa es que es distinto los chistes de tele al chiste que te gusta contar en el escenario. Sí, porque tú no solo haces chistes para tele, has hecho chistes para viña. Sí, pero es que es distinto. Pero por eso te digo, súper brígido el proceso que hay. Es distinto. Personal. Es diferente. Porque aparte uno es más exigente con uno mismo. Claro. Sí, pues. Como que yo digo, ya, este chiste está bueno, pero esto ya lo he contado a otra persona. Sí. O yo mismo he dicho una versión distinta de este mismo chiste. Claro. O la fórmula es la misma. O el otro día vi Mentiras Verdaderas y dije, puta, están todos haciendo esta hueá, ya, vamos a cambiarla. Sí, pero... Oye, que todo esto se acaba sin censura. Sí, sí. Ya, yo creo que ya está bueno ya. ¿Está bueno ya? Sí, está bueno. Con censura, grita la gente ya. Claro, sin chiste. Ya el último programa se va sin humor. Sí, porque ya es una cosa que funcionó hace varios años, pero no... No sé, es raro. ¿Qué hacemos con el humor en la tele? Lo saltamos. De hecho, eso quería comentarles, que no sé si vieron Gritona en Canal 13. No lo vi. O sea, lo vi. Supe que lo dieron. ¿Pero no cachaste que lo estaban dando? Sí, pero lo vi en Netflix, digamos. De hecho, supe también que había una pequeña polémica porque Natalia Valdebenito reclamó que no le avisaron que lo iban a dar por Canal 13. Claro, como que lo compraron nomás y lo tiraron. Sí, y ahí yo también tenía la duda de... Tú que trabajaste con Fabricio para Netflix, ¿no hay alguna cláusula que diga que ellos lo pueden vender, retransmitir en otro lado? Es que el show que se dio en Canal 13 no era el producido por Netflix. Ah, era producido por Natalia Valdebenito. Era el show del Capulicán que la Natalia grabó por su cuenta y se lo vendió a Netflix. El show de Netflix es de Netflix. Claro, el especial. Entonces también ella era productora ejecutiva de ese proyecto y claro, vendió los derechos a Netflix y Canal 13 los compró. Claro. Entonces ella reclamaba que por qué no la avisa. Entonces yo también tenía la duda si, no sé,
cuando votan Titanic, ¿llamarán a James Cameron para pedirle permiso? Claro. ¿Llamáis a la distribuidora o no? Claro, pasa a ser ya un producto vendido. Claro, ¿verdad? Es que sí, pues si ya lo vendiste, ya no hay mucho pito que tocar, porque ya cediste los derechos. Claro. Y ahí la distribuidora puede hacer lo que quiera. Lo ya es una cortesía nomás. Claro, para ver por último si puede hacer difusión o algo. Y creo que le fue bastante bien, además. De más, pero fue, es súper raro, yo lo vi un pedazo, pero súper cuático, porque yo lo había visto en Netflix igual, y se veía la zorra, y lo vi en Canal 13, y se veía igual que como esto. ¿Has cachado estos como comerciales de, no sé, de desodorante? Que contratan a un comediante que haga como stand-up con una cortina roja atrás. ¿Así se veía? No, el especial de Netflix de Natalia, o sea, el que grabó en Copulican, era feo. Estaba feo grabado. No, sí puede ser. El que dio Canal 13 estaba feo grabado. Era una cortina fea, esa weá. Claro, ¿sabes? Pero en Canal 13 se veía muy más raro. Más feo todavía. Sí, como que se veía como que, de hecho, se escuchaban como que las risas fueran grabadas. Ah, no, yo no sé. Entonces, eso no sé si a lo más compresión. Ahí está. A ver. O comprensión también, que yo no tengo. Lo mucho. Que pasa es que en continuidad, el lugar donde tira los comerciales, ponen los GC del ajá. canal institucional y todo, pasan por ciertos procesos, tanto de audio como de video. O cuando metí el video Movie Maker. Claro, la señal de origen, en el fondo, es como si yo pasara esta transmisión por dos computadores más para que llegaran a las casas. Ah, claro. Y cada uno de esos computadores cumple una función. La colorimetría, por eso Canal 13 se ve distinto a Canal 7 en las teletones, por ejemplo. Claro. Uno distingue. Claro. Lo mismo que uno en el audio. Entonces, si ya originalmente se veía mal, al pasarlo por un canal de televisión pasa como 3-4 filtros más. Claro. Sí. Ah, mire cómo aprendemos. Sí, porque se veía como ella sola, sí. con una sola cámara, y como risa grabada, y fue como chucha, como ver el Club de la Comedia en super momento. Sí, era feito. La rutina muy buena, sí. Pero la estética era bien feita. Claro. Entonces, claro, de partida ya no era tan buena como el otro especial que hizo, o como otro especial de Netflix, uh-huh. y más encima, pasado para Canal 13, se veía muy raro. Sí. Me dio lata, fue como que dije, ya definitivamente no se puede en la tele hacer stand-up. No, no se puede. Como que la cagó, ¿no? Está maldita. Y ojo que en internet no lo dieron, solo para la señal aérea. Tú te metías de Canal 13 por internet esa hora, porque yo no tengo televisión aérea por la casa, sino que es por IPTV, ¿no? Claro. Y estaba pasando a Pancho Sabide encima de la transmisión. Ah, qué brígido. Es que quizás como es de Netflix también tiene que... Claro, no puede salir por internet. Compraron los derechos aéreos. Claro. Para señal aérea. No puede ser competencia a través de streaming. Claro. Como Netflix cuida su propia web. Supongo, no sé. Oye, ¿les puedo dar dos datitos? ¿Obvio? Por supuesto. Mañana es el superclásico, ¿cierto? Sí, ya. Sí, obvio. Típico de la gente que no tiene CDF empieza a buscar por internet porque le baja 5 minutos antes el amor por los clubes. No, lo voy a transmitir por acá. No. No, van a estar locos. Fíjate que Televisión Nacional tiene por derecho un partido del fútbol chileno para emitirlo a través de su señal internacional. Ya. Entonces, si tú te metes a la página web de TVN, está la señal online de TV Chile. Claro, que es la que sale para afuera. Que sale para afuera. Y tú te metes a TV Chile y te dan el partido de un partido al mes, en este caso, o sea, un partido a la semana. Y en este caso, dan el superclásico. Zorra. Que la gente lo ande buscando. Ese es un datito. ¿Y el otro? Es un datito que se le da a TVN. Claro. Es una fisura. ¿Y el otro? Y el segundo datito, para lo ansioso, a propósito de lo ansioso, caché que el otro día estábamos haciendo una campaña acá en la radio para que la gente votara por New Radio para estar en una aplicación que se lanzó en Chile, ajá, que se llama Radio Cut. Claro. Hicimos una campaña de 24 horas y la gente votó al tiro y la gente de Radio Cut nos metió al tiro en su sistema y lo estamos viendo en pantalla. ¿Radio Cut o Radio Cat? Radio Cut, o sea, Radio Cat, digámosle, para que la gente se vea escribirlo, la gente está escuchando por radio. Están en distintas radios. Eso suena como que una radio comunista. Esta aplicación se lanzó para todos los países. Y este dato se lo doy a la gente del sentido del humor para que antes empiecen a preguntar, así como, oye, ¿cuándo van a subir el capítulo? Tú te metes, por ejemplo, a Radio Cut y van a aparecer en el home. O buscas New Radio en el buscador. ¿Cuál es la gracia de Radio Cut? Que te tira la señal online de la radio, lo que está sonando actualmente. Ajá. ¿Cachai? ¿Y cuál es la gracia de Radio Cut? Es que después de que salga la publicidad, es que tú puedes retroceder en tiempo real la transmisión. O, por ejemplo, si llegaste a las 9:37, tiráis la transmisión a las 10, a las 8 de la noche. Claro. Como si tuvierais pay-per-view. Claro, como si tuvieseis pay-per-view. Bueno. Si te perdiste, o sea, algo tarde, hace... Claro, lo devolví. Retrocedí la transmisión. Ahora, ¿cuál es la gracia? Tú podías decirle, ya, quiero ir al sentido del humor del lunes pasado. Claro. Lunes 20. Miércoles pasado, claro. Lunes 20 a las, qué sé yo, a las 8 de la noche. Y ahí básicamente va seleccionado ahí y te lleva la transmisión a ese momento. Ah, bueno. Entonces, para que los ansiosos obviamente veanlo después en HD, es solo radio, claro, pero para los ansiosos que vienen tarde, o sea, para los que les gusta escuchar por radio, claro, o en vez de escuchar por TuneIn, por ejemplo, lo van a escuchar por acá, claro. Y entonces, si a la gente que viene llegando tarde ahora y quiere retroceder la transmisión, ahí Radio Cut está disponible para iOS, Play Store y web. Maravilloso. Qué bonito pedazo de dato. Te sacaste doble dato y tú estás al debe.
¿Por qué? ni un dato hasta el momento. Sí. Mira, yo dije que la guaya se llamaba Radio Cat y no Cut. Datearon a Don Gato. Buen dato. Buen dato. Porque es de corte. Radio Cat. Claro. Es un gato. Ni siquiera lo pronuncio bien. Ah, y también te permite recortar ya, ese fragmento. Porque ya, ¿cuánto te está entrando ahí? No, por eso se llama Radio Cut, po. Radio Cat. ¿Cachai? Para que recortar y descargarlo en MP3 el momento que tú querís. Claro. Eso. Ahora, no lo recorten ni lo suban porque no estamos de acuerdo con el bloqueo. Estamos, sí. Cuidado con los compilados porque después se escuchan fuera de contexto. Sí, no. Esperen que lo hagamos nosotros. Oigan, ya estamos de vuelta. Recuerden, sí. 8 de septiembre en Salamet. Pueden encontrar su entrada en comediaticket.cl. Y ahora, después del programa, nos vamos a Win. A Win, se dice. Muy bien. Win. Y Radio Cut. Cut. Eso. Y el 7 de septiembre vamos a estar en Santiago, pero ya tranquilos que mañana pasado ya estaré el afiche. Eso. Ya. Sí, pum. Démosle con más noticiones. Querido, que nos tiene titular aquí, señor. Oye, Héctor Romero. ¿Y a qué hora nos vamos a ir para allá, bueno? No, como a las 11. Como a las 11, yo casi sé. Vamos a llegar a la hora de la zorra. O sea, vamos a actuar a las 12 allá, po. ¿Qué sabes que se va a empezar con...? ¿Qué sabes que si no le tenés cariño al proyecto? Le tengo cero cariño. Yo el otro día estaba pensando que podríamos hacer como la banda. ¿Ya? ¿Como separarnos un rato? como drogarnos. No, como... Ya, después de este show que ya tenemos... Como cuando se juntan como en el estudio a grabar el nuevo disco. Y después sacar un show con el que tenga un nombre en especial. Y que ese sea un show y después sacar otro y así. Tú vas a llegar con tu polola y va a ser como Yoko Ono. Y nos va a empezar a cambiar toda la onda de los chistes. Number 8. Lo más seguro. Y nos vamos a... Yo por eso no pololeo, porque yo sé que si yo pololeo, esta cuestión se acaba. Pero está ahí, está ahí. No, ya está en la baja. No, mentira. El otro día yo le comentaba, porque me di cuenta que me gusta mucho la niña con la que estoy saliendo, porque vi el primer capítulo de That 70 Show y dije, oh, igual a Mila Kunis. Yo veía que no, pues Mila Kunis es como la mujer más hermosa del mundo. Uh-huh. Pero yo encontré que la niña con la que salgo es igual a Mila Kunis. Sí, entonces dije, uy, me gusta mucho. Pasa eso. Eso. Así que un saludo si está escuchando. Y si no, mi número es 5. Ya vamos con una noticita. Oye, un sujeto de Antofagasta ofreció 10 empanadas a carabineros. Chucha, estoy leyendo como el pico. ¿Estáis curado, pues, huevón? Un hombre. Hombre. Ya lo fuego. 1737. Aló, voy arrasado. Ya ayer lo que llevo Fireball. Yo llevo Oye, Fireball. Lo traje porque ustedes lo pidieron. Yo estaba reservando las huevitas para mí. No, está muy rico. Un hombre ofreció 10 empanadas a carabineros en la provincia de Loa, región de Antofagasta, para quedar libre tras ser detenidos por los uniformados. Se trata de un conductor de minibús Hyundai que mientras estaba trasladándose por la calle Hurtado de Mendoza fue requerido por la policía para un control de tránsito. Tras ello, carabineros detectó que el hombre estaba infringiendo la ley al no portar un documento, un permiso para conducir, ¿no es cierto? Así que inmediatamente el conductor ofreció 10 empanadas al policía para que lo dejara libre, resultando detenido en el lugar por cohecho. Oye, pero la coima mala. Mala, a menos que hayan sido empanadas de cocaína. Claro, no, empanada, así como la mejor empanada del mundo, pero no. Me sé, ya en el auto, seguro me has pasado. Claro, ya fría. Pero no, no funcionó ni la noticia ni la coima. Yo acuerdo una vez unos carabineros que le ofrecieron como 50 lucas, dijeron que no, y se ganaron como un premio y una medalla y todo por no haber aceptado. Y decía, pero weón, si es lo que corresponde, claro. ¿Por qué le...? Es como, porque hay que premiar la conducta que... Claro, como, oye, estuvieron una marcha, no matamos a nadie. ¡Oye, felicitaciones! Bueno, ¿cuánto será el mínimo de... ¿Una buena coima? Sí, la mínima coima aceptable. Yo creo que 200 lucas. 200 lucas, tú sí. Por 200 lucas te vendí. No, estamos hablando de un Paco. Por 100 lucas voy a win. Estamos hablando de un Paco. Por eso, no, ya, pero ponte en el lugar de un Paco. Ya. Si fuera Paco, por ya, 200 lucas... Yo soy un Paco que gano 700 lucas. ¿Eh? Claro. ¿Por 200 lucas? Sí. Dejo pasar, me va la risa, pues, weón. Ahora depende también. Depende de la infracción. Claro, sí, aquí lo están deteniendo porque por exceso de velocidad. No, porque andaba sin permiso. De hecho, yo le digo, déjame 5 empanaditas nomás y la hora llega para la familia. Bueno, si está bien. Bueno. Así que andaba en un Hyundai. Puta, culeo penca. Ya, yeah, estaba con unos brazos, unas piernas. Claro. Para que acabe más empanaditas. Sí, no. 200 lucas, un quinto de tu sueldo casi, un 20% más, 30%. Pero hay mucho el riesgo. Pero que el riesgo, porque incluso puede, si te detectan, si se dan cuenta que... Le subo la oferta. ¿Ah? Le subo la oferta. No, es que por eso, un palo. Un claro, palo. Yo te digo, mira, yo, por mí, yo 200 lucas te las acepto. Tú estás ahí en el auto. Pero pongamos en el caso que a mí me pilla.
O pongamos en el caso que te vais de hocico. Pero Micao, ya, yo soy el que te da sol, claro. Ya. Mira, ya, me estás ofreciendo 200 lucas, ¿cierto? Para mí, bueno, yo, por mí, de hecho por mí 150, no hay ningún problema. Pero hay dos problemas. Uno, que tú te puedes ir de hocico y puedes decir, oye, ¿qué voy a ir de hocico? Sí. No, porque sabes mi nombre, lo tengo que anotar. Claro, no, le voy a contar a algún amigo que, sí, oye, me saqué un parte, pues, le di una empanada nomás al weón, y el weón era amigo de otro weón, que claro, era amigo de un Paco, y alguien supo. O la ponía ahí en control de carabinero Maipo, no sé. Puta, me cagáis, po, weón. Ya, pues, pero si usted. Pero, y hay otro problema. Pero usted tiene la patente de mi auto. Si usted le llega un reto, métame preso. No, si la weá no funciona, así. Porque compartiríamos celda, po. Ese es el problema, po. Pero ¿cómo te ir preso con una coima? Puta, que sí, está mal. Weón, ¿tú sabes lo que pasó el año pasado? ¿Cuánto va? Ya. 10 mil, 15 mil millones. 300 lucas. Yo no sé ni tu nombre, Valverde. A ver, ¿qué trabajas tú? Trajo la tele. Yo soy Paquito Nuevo. Paquito Nuevo, en The Clinic, por Gabriel Garbo. ¡Ching! Pero... ¿sabes cuánto gano yo? 6.50. Y trabajo 24-7. Es que yo no gano eso, entonces no le puedo pagar 6.50, mi cabrón. Le puedo pasar una coima de 200 lucas. ¿Pero cuánto la toma ganas, la deja? ¿Cuánto ganas tú? No, ah, pero solo la toma, no, la deja. Pero, ¿te tomo preso vos? ¿Estamos en la sincera o no estamos en la sincera? ¿Cuánto ganas tú? Más que usted. Ya, poquito. Por lo menos un 50% del sueldo. Soy estafador, Paco culiado. Ya, pastéllame nomás, te voy a cagar igual porque negociaste, te grabé todo, conchetumare. Te tengo todo grabado, sapo culiado. Oye, ¿sabés que acá habían unos terroristas, weón? O sea, y nada, las empanadas de este weón tenían a Cerric. No, me metes a tu celular. Bien. Y te instalo el Uber conductor, listo, cagaste. Este weón era Uber, weón, me lo tuve que pedir. Te cagué, weón. No, yo creo que 200, 300 lucas para arriba está... 200, 300. Ver, no, que un, no, que yo me vendo más caro. Un carabinero anónimo nos mande la coima mínima. Eso. ¿Han coimeado algún carabinero alguna vez? No, yo nunca, no, pero no manejo. En yo Twitter, no, claro. La gente, ah, claro, que comenta. ¿O conoce alguna historia de ese estilo? Ah, claro. Por ejemplo, el amigo de un amigo que... Pues todo mi papá, como fue milico, él tiene esta tarjeta que es del hospital militar, po, claro, la famosa TIFA. Ya, la TIFA. Y la TIFA sirve justamente cuando... los pacos toman algún control, alguna weá. Claro, ¿no? Mi papá tiene una técnica muy buena. Mi papá en la billetera, la TIFA la tiene como en la primera weá. O sea, que es como transparente. Entonces cuando él saca la weá para mostrar el carnet, claro, el Paco lee la TIFA. Le dice, usted de... ¡Sachi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Sachi! ¡Chi! ¡Le! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Listo! ¡Parte! Y es así. Buena. Mira, ¿eh? Sí, así. Esa era... yo tenía una... Es muy sutil porque mi papá no es que le diga, oiga, yo soy oficial de GES. No, es mostrarla, wey. Y una vez estábamos en... ¿Tú cachai que los médicos no se cobran entre ellos, po? Ah, ¿no? No sabía. Si tú vayas a una... Si tú, por ejemplo, y esto para los que lo sepan, si ustedes van a una clínica, una weá, y decís que eres hijo de médico, poco te cobran. Pero tienen que confirmarlo de alguna forma. O sea, ser muy creíble. Yo soy hijo del doctor Romero. ¿Cuál de todos? Doctor Valverde, Arica. Sí, te van a decir. Y ya sé, sí, no sé, ginecólogo de la clínica en la mano. Ok, pase. Los médicos no se cobran entre... Mira, está bueno saberlo. Yo tenía como una... los magios. Como los magios. Los magios, los masones. Los comediantes tampoco se cobran entre ellos. No, como que ustedes no nos huevemos entre nosotros. No. Es súper... qué conveniente no huevearse entre comediantes, porque el único one que te puede huevear. Claro, que te puede huevear bien. Que te puede huevear bien. Que te puede ganar, básicamente. Claro, entonces como... no, esa Wanda. Pero por lo mismo, pues, como que los karatecas tampoco la idea es que se... no se peguen entre ellos. No, porque... que puedo ir a un torneo de karate. No, es puta. Por eso están haciendo karateca también. Katá, no, pues, solo. Esa puede andarse encubriendo entre colegas. Es muy de la iglesia. Muy de la iglesia. Muy de cura. Muy de encubrirse. Que no es lo mismo que cubrirse. Claro. Yo tenía un amigo cuando yo trabajaba en Arica, un compañero de trabajo, que era esposo de la fiscal regional. Entonces también tenía como estas tarjetas típicas como de... puta, que como que tenís como libertad de acción. De acción. Entonces una vez fui a Tacna, cruzáis la frontera a Perú, fuimos a Tacna, como de autocuidado, que estas cosas que te dan plata y podéis comer y pasáis bien y todo, y carreteamos y todo, y habían ido como a comer, y eran como unas cuestiones así gigantes de pollo con papas fritas y se las traían como en las mochilas. Yo había llegado tarde como a carretear nomás. Entonces veníamos todos menos curados y todo, y veníamos de vuelta a la frontera, y el SAC dice, no pueden pasar en la comida, porque por los huesos, la médula, está prohibido, y la cuestión, solo como pollo desmenuzado y la weá, y le empezaron a quitar todo.
Y mi amigo ya venía a me curar y decía, no me hagáis mostrar la tarjeta, no me hagáis mostrar la tarjeta, ¿no? Y yo escuchaba que hablaron, no me hagáis mostrar la tarjeta, no me hagáis mostrar la tarjeta. ¿Qué tarjeta? Y empezaba, y iban avanzando, y decía, ay, no me hagáis mostrar. Y de repente dice, no, va a tener que dejarlo. Y le dice, ¿la tarjeta Village? No me hagáis mostrarte la tarjeta, no me hagáis mostrarte la tarjeta. Pero es que, lo siento, no, si se lo, no, que no me la quité, pero es que se la tengo que quitar, no, es que no me hagáis mostrarte la tarjeta, no, no, que te la tengo que. Ay, tú, toma la tarjeta. Ya, pase nomás, no hay problema. Es por ser esposo de la fiscal regional, ¿cachai? Entonces le dejaron pasar, pero el weón, como estaba curado, pasó él nomás, pues le quitaron todo. Y yo fui el único que zafó, porque antes. Te habías comido los huesos de pollo. Bueno, de partida. Y como dos compañeras me pasaron sus weas, como llegué con la mochila vacía porque llegué tarde, y me eché toda la comida. Y yo pasé nomás. Como había curado, pasé caminando, ¿no? Cara ariqueño. Y luego empezaron a pasar las cosas y todo, y chis, me fui con una cantidad de pollo que tenía acá. Como. Lo que sí, entró una plaga a Arica, weón. Por eso me tuve que venir. La salmonera. El pollo. La, el cólera. El, sí, cólera. El cólera está pegando de moda. Nuevamente. Metía un koala, weón. Oye, ¿qué estamos hablando nosotros? No, de la lluvia ácida. Una vez me pasó con un compañero igual. Antes la lluvia ácida decía que me querían meter otro. No. Ah, ya. Quintero está harto ácido. El. Una compañera una vez, también en el mismo trabajo, andaban en visita domiciliaria en auto y un Paco las para. Y le iba a sacar un parte y todo, y mi compañera era bien bonita y todo, y como que se la sacó por coqueta. Uh-huh. Ya, le pidió los documentos y todo, ya, y la hizo pasar. Y no le sacó el parte que se lo merecía, pero por dejote, ¿no? El tema es que después llega al trabajo, ve su celular, solicitó amistad en Facebook. Mira. El Paco culiao. Paco. La había agregado a Facebook. Paco caliente. Le vio el nombre en el carnet y le agregó a Facebook. Como el ladrón que sí. Estaba robando en un peaje, el pero era la inversa. Sí. Y era la misma mina. Y era la misma mina. No, sí, weón. Brígido igual, po. Brígido. Igual estos pacos tienen criterio, claro. Muy, muy hijo del intendente será, o milico será, pero sí. Ah, sí, disparando. Que llene sangre, weón. Sí, no. Sí, por eso siempre hay un margen de. No estos sé. Casos siempre eran cuando, no sé, pues la máxima era 120 y venía ya a 130. Claro. Entonces ya no, weón. Anda, que no mames. Y una vez ocupé el recurso ese de. Pero lo ocupé súper tarde, porque. Estábamos tomando en un como cerca de la playa, llegaron los pacos, que eran pacos fronterizos, que nos vieron con los binoculares y vinieron hasta acá. Y nos pillaron. De aburrido, ¿no? De aburrido nomás. Y estábamos ahí. ¿Cuando estabais culiando en la playa? No, estábamos con un amigo tomando. Y recién habíamos abierto estos copetes, man, encima. Y fue como, no, ya parte la weá, empezamos a pasarnos parte. Y la única mujer que había se puso a conversar como con el Paco jefe. Siempre hay como un jefe y un chico. Entonces, mientras nosotros estábamos con el chico, ella se fue a conversar con el jefe. Tuvieron como una hora conversando y nosotros conversando con el Paco y todo. Mientras nos sacaban los partes. Sí. Pero muy buena onda y todo. Y ya después, dentro de la conversación, como muy orgánico, le dije... Dije, pucha, qué lata, porque yo me decía, soy primo del teniente Gómez. Sí, yo soy coronel. Claro, yo puedo decir coronel. Coronel Valverde, sí. ¿Qué te pasa, pues, amigo? Está adentro. Está aquí. Refuerzo. Lo encontramos. Nos habían dicho que estaba en Santiago. Al parecer volvió, cayó. Siempre cometen errores por querer ver a la familia. Cagó. Y dijo, oh, pero ¿cómo no me avisaste antes? Puta, pues si yo, bueno, yo cuando entré al carabinero, teniente Gómez. Me culió. Puta, me hizo la vida. Estáis preso, concha, ¿no? Y me dijo, mira, me dice, he dicho antes que ya hice el parce. No lo puedo. O pues si no, te dejo pasar. Pues, puta, es súper buena onda el teniente Gómez. Pues. Dije, entonces no me lo va a quitar. No, ya cagaste. Parte de hecho yo no lo puedo borrar. Me acuerdo cuando trabajé en Chilevisión que había el Toti Sitcher. ¿Ya? El Toti, el que lee las noticias, ese cabrón, joven. Bueno para el carrete. Bueno para las cañañas. Se ve tranquilito, pero es bueno para el. Pero bueno para el huevo. Cacha. Nosotros le decíamos el cosa seria. Cacha nomás. Y este weón decía que siempre tenía carrete brígido en su casa, uh-huh. En su departamento, no son de chucha, pero sí carrete cuático. Porque me decía, yo hago mi pedo, leo las noticias, weón, responsable, pero fuera de mi horario laboral soy un tiro al aire con chirumare. Y el weón me decía que le han ido a partir como 15 veces a la casa, uh-huh. por ruidos molestos y todo. Y bueno, es fanático de Colo Colo. Entonces, los weones, cuando le van a sacar el parte, le piden el nombre. Po. Entonces, weón, los partes, todos están a nombre de puros weones del Colo 91. Que los tienen va dando nombre. ¿No? Entonces me dice: tengo la colección, mira, tengo al Coca Mendoza. Tenía todos los. No. Y juntaba partes y no los pagaba nada. Oh, de brígido. A mí, la única vez que me hicieron un parte fue por una cuestión tan huevona, por no usar el cinturón de seguridad en el bus. Oh, a mí en casa me pasa eso.
desde hace, no sé, como 5 quizás menos años, es ley que obligación. Al subir sí, en un bus... Y esa no que... salió, el diario oficial, ese día no lo leí, güey. Bueno. Justo no lo leíste. Pero hay que usar el cinturón de seguridad cuando vayas en un bus. Claro, sobre todo en un turbo. Claro. Entonces la cosa es que yo me subí al bus, y siempre lo hacía, pero ese día me quedé dormido, me quedé raja, apenas me subí. Y desperté cuando el bus paró como en el peaje, parece... Y bueno, que desperté y caché que estaba subiendo el fiscalizador. Traté de ponerme la wea y no alcancé. No alcancé. Y ya. Ahí está. ¿Cuánto del parte? Parte. Creo que eran como 50 lucas, pero el juez me lo dejó en 15. Ah, y tuve que ir a Melipilla, a audiencia, para que me bajaran el valor de la wea. No, a mí una vez casi me pasa eso porque iba de Arica a Iquique y hay un paso como. ¿Cómo se llama esto? Como aduana entre medio. Y yo iba durmiendo porque yo siempre me quedo dormido. Apenas salgo de la ciudad, me quedo dormido. Iba como. Y despierto. Y el Paco estaba acá y me dice, bájese por favor. Y va un poco más allá, bájese por favor. Y nos juntó a todos. Y yo creo que recién había salido como esa ley. Probablemente. Porque dijo, mire, por esta vez no le voy a sacar parte, pero está penalizado que ande sin cinturón de seguridad. Y dije, ah, buena, carabinero, muchas gracias. ¿Y te pusiste el cinturón a la vuelta? Andas poniendo los huevones. Me lo pasé al huevón. El... Yo soy bueno para el cinturón. Si no se me caen los pantalones. No, porque me da miedo la web. Entonces claro. Me lo pongo cuando me subo. Me gusta irme a dormir en el bus. A mí también. Igual. Yo por eso no manejo también, yo creo, porque es mucho más cómodo irse de. Como que tengo una responsabilidad. Y olvidarse de todo. Sí, como que tengo dos ventajas. O me gusta dormir así todo el viaje, o me gusta quedarme escuchando música, leyendo. Como activo. O haciendo algo, escribiendo chistes. Claro. Sí, lo que sea, pero. O pensando en mi vida, no sé, pero como claro. Un momento de reflexión. Siempre prefiero el viaje. Sí, me gustan los buses. Me gusta el... Y el salón cama. Pero el viaje cortito. Un viaje a Arica, Santiago en bus no me lo pego. No. Pero o sea, yo prefiero un viaje más largo en bus. Viña Valpo. Que un viaje corto en avión. En avión es una paja. Ay, qué rabia. Porque a veces pasáis más tiempo en torno al avión que arriba del avión. Claro. Claro. Sí, po. No, y más encima, como los viajes son cortos, porque máximo será 3 horas, que es como Santiago de, Arica o Santiago... Sí, pues de aquí a Punta Arenas son como 3 horas. Son como 3 horas máximo. Y esas 3 horas, aparte de las 2 horas antes y la hora después, te toca escala en Puerto Montt. Claro. Y esas 3 horas entre medio es que todo el aviso de cuando que te vamos a subir, que tenían que esto, que esto otro, que esto otro, que es la cuestión. Y después que pasa la comida, que la comida, alguien quiere comida. Después pasan retirando la comida, que pasa. Me decía, soy grande, si me quedo dormido se me sale la pierna. Sí, pues, entonces salen los buenos con el carrito. Entonces de vuelta. Y después que ya va, y más te avisan como media hora antes que ya vamos a aterrizar. Entonces claro, baje la weá. Oh, la weá, como que de no hecho, te dejan tranquilo en ningún momento. Un viaje en avión de aquí a Viña sale como 10 minutos. Claro. Pero de igual te demoráis 1 hora y media en todo ese huevo. Sí, pues, entonces mejor estás en auto. Claro. Pero un viaje a Viña en avión. No hay aeropuerto en Viña. O en Naval, pues no sé. Claro. No, pero Arica y Iquique, por ejemplo, son 45 minutos. ¿No hay aeropuerto en la quinta región? Hay aeródromo, creo. No hay aeropuerto. Bueno, pero algo cerca, no sé. Mm. Pero un ejemplo. ¿Cuál será la ciudad más cerca? ¿Cuál será la ciudad más cerca de Santiago donde puede llegar en avión? La Serena, quizás. La Serena. La Serena confirma pulpo. ¿Son 4 horas de Santiago a La Serena? Sí, más o menos. ¿4? No, son como 5. Son como 500 kilómetros. Entonces, como lo mismo de aquí a Conce. Ya, porque de Arica y Iquique son como 45 minutos en un avión. Son menos. Y son 4 horas en. ¿De qué Arica 45 en avión? De Arica y Iquique. Ah. Son 45 minutos en avión y como 4 horas en bus. Claro. Entonces, imagino que más o menos es lo mismo. Oye, Cristóbal Soto, hablando de cómo sacarse partes, dice que su viejo varias veces zafó de controles en carretera por el auto y usar lentes Ray-Ban. Además de que siempre usaba un llavero de carabinero. Y cuando estaba en Mega, cuando recién entró. Parecer. Cuando recién entró a la tele, había un productor que era un productor de más. Y ahora el weón ya es manda más es como el jefe de programación de Mega, el Pepe Carca. Pepe Cárcamo. Y el weón siempre andaba con un gorrito de Mega en la. Como atrás en el. Como en el parabrisas. En la weá de vidrio atrás. Y. Como que se le quedó ahí. Claro, yo le decía, ¿y por qué? Para carabinero. Claro. ¿Por qué? Porque Mega era como el canal en ese tiempo que hacía todas las weas institucionales de carabinero. Entonces, como. Hay un cariño ahí. Tenían buena. Claro. Buena relación. Buena relación. Martiniano dice: una vez en México me pillaron meando en la calle y la policía nos quería llevar detenidos y nos pidieron plata por no llevarnos. ¿Viste? Ahí explícitamente. Sí, bueno. Bueno, de señor hecho, soborno. En Tacna pasa eso. En Tacna, cuando ven un auto chileno, lo hacen parar y te buscan cualquier hueá para sacarte un parte. Y tú lo único que te decís. Tiene una luz que no prende. ¿Cuál? Como... Esta. Claro. No, y te dice. Lleva un muerto en la maletera. No, y te dice como. O sea, como que esperan que tú le digas, ya, puta, le paso tanta plata. Me acordé de esa película. Ah, bueno, era broma. Pero ahí los Miller, Meet the Miller. Sí.
cuando llegan como a la frontera con México y un Paco les dice que tenían que, puta, decomisarle la weá y le dice, pero yeah, puta, ¿cuánto? $1,000, le dijo. $1,000, conche tu madre, no puede ser menos. Puede ser otra cosa también. No chupéis de pico, dijo el Paco. Y el weón es como, conche tu madre, no sé, pues tengo una amiga acá. Y le empezó a tratar a la Jenny Ferrari de convencerle. Yeah. Y le dijo, no, no, es que yo prefiero la compañía de otros hombres. Kenny, vamos. Tenés que jugártela por el equipo. Y empezó a convencer al cabrón chico, que era como de 18. Claro. Y el otro le decía, oye, ya, pues, ¿alguien me va a chupar el pico o me van a pagar $1,000? ¿Mil pesos? $1,000. ¿Todo, Paco? $1,000 eran como $30. Claro. Mira, aquí en Twitter Diego Vera manda un dato de que el vuelo comercial más corto dura 75 segundos. No sé entre qué localidad es. Voy a abrir el link. Pero rellenamos bien. Ay, no, no, el vuelo comercial más corto se lleva a cabo entre las islas de Orkney y Westray, al norte de Escocia, separados por una distancia de solo 1,7 kilómetros. Para eso te vais caminando. Claro, no, hace frío. Yo me refería en Chile. No, pero por ejemplo acá, Renan dice, una vez viajé de Santiago a Valdivia en avión, hicimos escala en Osorno y volamos desde esa ciudad a Valdivia, el vuelo duró como 8 minutos. Sí. Pero no deben haber vuelos de Valdivia a Osorno. Ah, no, pues si hizo escala, deben haber... Deben haber escalas, claro, puede ser. Mira, Pam Pam me cuenta, una vez me pararon los pacos en moto, me pidieron la licencia y yo no tenía, me estaban quitando la moto para llevársela a Corrales, cuando justo pasa otro huevón en moto, le hace enseña para que pare, pero siguió de largo, los pacos salieron siguiéndolo y yo arranqué. Buena, buena, cagaste. Me acuerdo de la primera vez que me llevaron detenido los carabineros. Ya. Después llegué a la primera vez. O sea que me han llevado como, han llevado como tres. Qué como guay, tres. Pero la primera, no, siempre por protesta y cosas. Y la primera, yo sabía que igual la protesta era como bien avalada porque era por una termoeléctrica que iban a hacer en Arica. De hecho, hasta los pacos estaban como súper piola y todo, pero tenían que cumplir su trabajo. La cosa es que llego a la casa como a las 4 de la tarde y le empecé a contarle a mi mamá lo que había pasado. Pero muy como puta, mira, lo que pasa es que estaba ahí y de repente como que no sé qué pasó y llegó un carabinero y le empecé a contar una historia muy ridícula. Y estaba toda mi familia cagada la risa y mi hermano estaba grabando y mi mamá no me retó solo porque se rió mucho con lo que le contaba, ¿cachai? Yeah. Pero ese video siempre lo quería, después mi hermano lo borró, pero muy buena forma de sacártela. Yo creo que la primera y la única vez que he tenido un roce con la ley fue a los 10 años, que una vez mi hermana se compró un auto automático y todos lo salieron a manejar y yo dije, puta, ¿y cómo no lo va a manejar yo? Y mi papá porque tiene 4 años. Vamos. Yo tenía 10. Ah, 10 años. Vamos a dar una vuelta. Entonces él iba atrás, como atrás, entre medio de los dos asientos. Y yo en el asiento, y iba manejando. Y fui a dar una vuelta, y él me decía derecho, sigue derecho, y yo veía así. Y en una fuimos a dar la vuelta, así como un par de cuadras, y cuando estábamos yo vivía acá. Entonces entramos, había un pasaje aquí. La idea era hacer esto, po. Claro. Bueno, hice esto, y venía una patrulla. Una patrulla. Oh. Y vio que el auto se estaba manejando solo. Y se asustaron, po, claro. Y llegaron a ver, y cacharon al todo, y mi papá... Oh, y estábamos buenos, nos detuvieron al frente de la casa. Detenidos los hueones. Tú y tu papá. Sí, y nos llevaron a la comisaría y estuvimos ahí. Esto fue como a las 9 de la noche y estuvimos ahí como hasta las 3 de la mañana. Qué lata. ¿Y tú en el calabozo? ¿Tú en el calabozo? No era calabozo, calabozo, pero era como en el retén de carabineros. Estábamos ahí. Y yo le contaba chistes a los pacos. Y nos dejaron ir, no sé, porque el capitán, no sé, nos decía, es que tienen que esperar que llegue el capitán. El capitán no llegaba nunca, típico. Siempre la excusa. Váyanse, y ahí le agarré como ese miedo al auto. Por eso no manejo. ¿Cachai? Yo creo que por eso. Y esa fue mi roce con la ley. A los 10 años. No, y después cuando descuarticé un huevo también me... ¿No? Esas son las únicas dos que he tenido. Es el único problema. Carlos Toda cuenta, una vez íbamos con unos compañeros a exceso de velocidad por carretera. Nos paran con ganas de parte. Delantales blancos encima, decimos que somos internos de medicina. Nos pregunta de qué hospital. Y cuando le decimos, responde, ahí se murió mi mamá hace un mes. Oh. No supo si se la sacó o no. La maté yo, güey. Marco Esra cuenta que en Valparaíso la mayor cantidad de multas son por la ingesta de alcohol en la calle. El año pasado hubieron 5.000. Yo tengo una. Hubieron 5.000 el año pasado, dice que, y él tiene una de esas detenciones por multas por alcohol. Y eso, pues. Yo creo que ya estamos. Yo creo que estamos hace como 10 minutos. No, estaba bueno el tema de los partes.
Pero lamentablemente yo no tengo muchas historias con la ley, solo esa. Sí, mira, para la otra semana vengamos más preparados. Puta, ya, voy a tomar un par de delitos. Durante la semana hagan alguna cosita y todo. Ya, para que no sé qué fue con el Beto Cueva, pero no sé si... Por la ley. Con el baterista de la ley, no sé, ni siquiera con el guatón. Ya, pues, ¿estaríamos entonces por hoy? Estamos, claro. Nosotros nos vamos a Buin ahora. Con todo el ánimo. Nos vamos a Buin, vamos a estar ahí en Bar Tempo y el 8 en... ¡No, cuál más tempo! Sala Med. Sí, compren su entradita, de verdad, por favor, compren su entradita. No me hagan repetirlo. No, no me hagan repetirlo. Bueno, yo llego a Val y hay una pura función, yo me devuelvo. Igual vayas adelante. Pues claro, ¿para qué vaya a llegar hasta allá para darte cuenta? Para que se urjan. Claro, no, si para no ilusionarlo. Si no se llena la segunda función, no hacemos ninguna de las dos. Yo llego y hay 49 personas en la segunda, yo me devuelvo. Hay dos también, porque como no son capaces de respetar las 50 que corren. ¿Cómo no saben contar que son hueones? Claro, ¿cierto? Pues. La gente antes que se inventaron los números ya contaba. Sebastián Contreras dice que el vuelo Punta Arenas por venir dura entre 12 y 15 minutos. Ah, buena hora. Ahí es cortito. Ya, amigos. Un placer haber estado con ustedes. Pero por ejemplo, cuando la presidenta tiene que ir a Valpo así urgente, o sea, en helicóptero, me imagino. Sí, en helicóptero o en avión presidencial. Claro. ¿Y eso? Hay aeródromo. Ah, hay aeródromo para aviones más pequeños. Aviones chiquititos. No, para aviones comerciales. Ya, señores y señores, muchas gracias Fireball aquí por estar con nosotros. Gracias al Bajonero, recuerden bajonero.cl y arroba bajonero sanguchería. Si piden de parte del sentido del humor, 10% de descuento. Y recuerden, nosotros nos vamos a Win ahora. 7 de septiembre en Santiago, 8 de septiembre en Valparaíso. Compre su entrada por comediaticket.cl. Muchas gracias, nos vemos. Chao, 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 chao. Que mi abuelo toda su vida ha hecho queso de cabra, pues, de Valle. Entonces el loco como que subía las cabras para hacer queso de cabra y cruzaba la cruzaba la frontera por la cordillera y pasaba a Argentina. Y los pacos hacían los hueones nuevos, pues, pero le cobraban, pues, ¿cachai? Por ejemplo, para Año Nuevo le cobraban una caja con, no sé, pues, de Año Nuevo, esa hueá con champaña y toda la hueá. Y aparte siempre le pedían cabrita, cabros para comerse y queso de cabra. Eran relados en los curios. Cuando estaba chico, con mi familia andábamos veraneando y pasamos a un restaurante cuico que salía como 20, 25 lucas cada plato. Y era porque había unos descuentos, se supone, con alguna empresa, algo así. Y resulta que cuando fueron a cobrar la cuenta, no era el restaurante, era el restaurante de al lado. Y tuvimos que pagar como 100 lucas de cuenta.